Bueno, muy bien, muy buenas tardes, ya casi noches. Hoy 14 de mayo del 2024, siendo las 6:31 p.m., damos inicio pues a nuestro encuentro sincrónico semanal. La idea del día de hoy es poder abordar las evidencias 66 y 67 que hacen parte de la actividad de proyecto 07, la que actualmente se encuentran pues en ejecución. Muy seguramente pues el tiempo no nos va a dar porque los temas son bastante amplios. Aquí ya en estas evidencias ustedes empiezan a trabajar, digamos, la parte de código. Entonces, recuerden que yo voy a trabajar bajo el lenguaje de programación PHP, con motor de base de datos MySQL. Para los que tienen cero conocimiento, si se quieren adherir, digámoslo así, a este lenguaje de programación, a este gestor de base de datos relacional, bienvenidos, bienvenidas. Los que ya tienen conocimiento en otro lenguaje de programación, en otro gestor de base de datos relacional, se pueden quedar allá trabajando en lo de ustedes, no hay ningún lío con eso. Lo importante es el objetivo o el alcance o la meta que tenemos, y es que ustedes presenten un desarrollo del proyecto que actualmente vienen trabajando o empezaron a trabajar en las evidencias anteriores, funcional, operativo, que actualice, que elimine, que sea un software realmente que cumpla un objetivo especial, específico frente a la empresa, a la organización a la que ustedes quieren o a lo personal, porque ustedes hay algunos que son emprendedores y tienen negocio y quieren generar un sistema de información frente a lo que hacen. Hay proyectos que he revisado de las evidencias 55, 57, que han trabajado de ejercicios que anteriormente trabajamos, no hay problema, pero la idea es que sea una idea propia, ¿sí? Además que esos ejercicios, pues como eran ejercicios, no son tan robustos como uno espera que ustedes presenten su aplicativo, su desarrollo, su software. Y no es, se trata pues de presentar una cosa gigantesca, no, pero sí funcional y que tenga un objetivo específico, ¿cierto? Eso me va a servir para controlar las citas de los préstamos que hacemos en las canchas sintéticas de Bogotá. Perfecto. ¿Sí? Pero no, pues, no, pues ahí estamos recogiendo una información ahí como para que recoja y muestre. No tiene un objetivo, sí, están recogiendo información y después la quieren mostrar, pero ¿cuál es el objetivo específico, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado con eso. Porque yo sé que uno a veces se deja coger la noche y por salir ahí rapidito, pues va presentando. Si usted me presenta una que a algunos les he escrito, si me presentan un proyecto y yo veo que cumple, pues yo le califico sobre mi criterio, pues yo les coloco la observación. Mucho cuidado que en la sustentación, en la presentación de desarrollo, ahí es donde va a venir el problema, porque yo le digo, bueno, ¿y esto qué, además de almacenar, qué hace? Sí, muestra, sí, ¿qué? Pero ¿para qué me está sirviendo? Ese desarrollo, ¿qué objetivo, qué solución le va a dar a esa persona o a esa organización en común? Porque eso es lo que tenemos que mirar. Un desarrollo no lo haces porque me va a dar una solución frente a una problemática que tengo, ¿sí? No hay que, no, nada, pues soluciona y ya, ¿soluciona qué? No, pues que ya no lo tienen que hacer en Excel. Sí, pero pues un desarrollo para que capture información y la guarde realmente termina no siendo un desarrollo, termina siendo un gestor de información, ¿sí? Ya, almacenar una información ahí, tenerla ahí como para mostrarla, pero eso no tiene ningún objetivo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso, porque de pronto ahí nos vamos a ir por el lado que no es, y simplemente pues por salir rápido, y la idea no es salir rápido, la idea es que salgan rápido, pero bien. Ustedes ya saben, yo voy a trabajar hoy con MySQL, voy a trabajar con PHP, el que está trabajando con Python siga con Python, el que está trabajando con JavaScript siga con JavaScript, el que está trabajando
con el lenguaje que quiera, bienvenido, bienvenida, yo no tengo ningún problema. Lo importante sí que me sucedió con algunos proyectos es que cuando me enviaron el paquete, yo fui a montarlo y a algunos no me funcionó. Entonces, yo los devolví inicialmente. Entonces yo le dije, vea, para que se evite discusiones y problemas, usted me dice, es que mi casa sí funciona, grábeme un video, bien, con su voz, usted haciendo la presentación, mostrándome que eso está funcionando, no hay con el celular. Y, chino, no, 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 grabe ahí, porque me han mandado unos videos que, yo no sé, ponen al hermanito de 3 años a que los grabe y complicado el tema, ¿sí? No, una grabación buena, donde sea claro. Mire, esa es la dirección, yo lo estoy trabajando de forma local, esto fue lo que instalé, mire mi base de datos, yo la tengo así, la tengo asá, esto ya está haciendo esto, todo, 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 ¿listo? Porque cuando usted sustente, usted tiene que sustentar sobre eso, entonces usted me va a enviar y yo voy a hacerle preguntas específicas, lo mismo que Luis Fernando, sobre algo muy específico, uno no necesita ponerse, bueno, venga a ver, no. Uno con dos, tres cositas, uno sabe si la persona realmente se involucró 100% en el proyecto o copiaron y pegaron, ¿cierto? Porque copiar y pegar, ustedes coloquen en YouTube ahí inventario y eso salen 200 software ahí para que ustedes descarguen de forma gratuita, llega con la base de datos, llega con el código fuente, pero la idea es que yo lo sepa gestionar, administrar y que haya sido de acá, ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Yo, mientras tanto, voy compartiendo por acá pantalla. Bien, bueno, muy bien. Entonces, tenemos hoy la competencia 2205-010-96 que hemos venido trabajándola desde hace algunos días, es la competencia, digamos, más robusta que tenemos. Y en este caso, la evidencia, la 66. En estas evidencias de la AP07, son puras evidencias técnicas. Ustedes no van a tener ahí evidencias de bilingüismo ni transversales. Si ustedes miran el cronograma, yo sé que hay muchas dudas todavía y con hoy la plataforma por la mañana casi tarde estuvo molestando, pero hartísimo. Ahorita fue que vi que el pedido se como que se paró, se solucionó. A ver, Daniel dice, Instituto, yo vi el video de corrección. No, yo no, es que no sé dónde me lo están enviando. O sea, yo sé que ustedes me muestran que ahí está, pero cuando yo entro a revisar, veo ahí o el link del archivo para descargar o no veo el texto donde me indiquen cordial saludo, fulanito de tal. A continuación relaciono el link, tal. No, no lo veo, no lo veo. Entonces, créanme muchachos, que yo entiendo que ustedes, si es Daniel Arboleda, yo sé que Daniel es muy juicioso y muchos más, Viviana, Ashley, Edwin, acá hay. Si no nombro a ninguno, no se vayan a enojar, sino que de los que alcanzo a ver acá en pantalla, que son muy juiciosos, que son muy juiciosas, que van al día, que van a. Pero yo tengo que tener la evidencia, yo no puedo calificar porque, es que Daniel es muy juicioso, entonces venga, yo le apruebo. Es que Ashley es muy juiciosa, entonces venga, yo le apruebo. No. Yo tengo que encontrar ahí el contenido. Y a veces me ponen a adivinar y no, yo no puedo adivinar. O a veces colocan enlaces y yo le doy clic y me pide permisos, menos, ahí mismo lo devuelvo. Entonces voy a volver a revisar, ahorita más tarde reviso y si está, se hace la corrección. Recuerden que yo no tengo problema. Si usted ve que yo le devolví y coloqué que no, pues usted me coloca cordial saludo, retorno nuevamente la actividad, pero que yo se vea. Por eso ahí están los cuadros de texto. Retorno nuevamente la evidencia porque la evidencia tiene los elementos de forma. Lo que pasa es que de pronto no los dejé visibles y obviamente pues entiendo que la idea es que cuando yo ingrese a la evidencia todo esté visible, entonces vuelvo y retorno. Entonces yo ya leer, venga, de pronto escudriño ahí un poquitico más, sí, ve aquí.
Pero eso que a mí me toca adivinar, no adivino. Tengo cara de brujo, pero no adivino todavía. Entonces, mucho cuidado con eso, listo. Yo lo retornaré, lo revisaré y el cuento. Pero si no, si lo devolví, vuelva y envíelo. Ahora se lo devuelvo porque yo sé, creo que cumplí, listo. Entonces yo ya miraré a ver si fue que fue equivocación. Y cuando yo me he equivocado, yo les digo, qué pena, sí, tiene toda la razón. Acabo de revisar y cumple con los elementos, muchas gracias. Yo no tengo ningún problema porque es que yo soy humano, yo no soy ningún robot, ni soy una IA, nada. Entonces, tengo más de 300 personas. Hay veces, por ejemplo, ayer revisé, fueron más de 47 actividades que revisé en total de todas las fichas. Entonces, eso no es fácil y yo no llego y abro y ahí mismo coloco A o abro y coloco D. No, yo reviso. Ustedes han dado cuenta que con las retroalimentaciones que anteriormente hacía de audio o con las retroalimentaciones que ahorita nos toca hacer por escrito, soy muy específico, tal proyecto porque lo leí, tal cosa. Entonces, a mí una evidencia me toma, estas últimas evidencias me puede tomar 5, 10, 15 minutos, entonces multipliquen eso por 47 o por 40 o por 30 o por 20, esos son más de 3, 4 horas uno sentado revisando evidencias. Ese es mi trabajo, porque otro va a decir, no, pues para eso le pagan, sí. Pero eso tampoco quiere decir que me voy a poner ahí a escudriñar o a adivinar. Venga, este sí, este como que quería mostrar que esto era muy bonito, pero no. Puntuales. Lo que es, y con mucho gusto lo hago. Entonces, si de pronto usted ve que no, vuelve y lo envías y ya, no hay problema. Yo vuelvo y lo reviso. Lo que pasa es que obviamente yo sé que por cronograma algunas se cierran. No la pueden volver a cargar, pero recuerden que se van a habilitar unas fechas porque hay muchas personas que están pendientes de eso. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Bien, bueno. Entonces, bueno, entonces les hablaba de esto, es que todavía de ustedes ya no puede existir esta duda, de ustedes ya no es válido que me estén preguntando por cronogramas, de ustedes ya no, ni siquiera de la 2758, 324 y 325, porque ustedes ya llevan un año en el proceso. La 2758, 324 y la 2758, 325 ya cumplieron un año. ¿Sí? Ah, es que estamos estrenando plataforma y todavía no logro ubicarme. Bueno, pero eso fue como al principio, pero ya es hora, acá cronogramas. Y yo vengo y acá está. Con el cronograma general usted se da cuenta, porque es desde el inicio hasta el final. Dejé habilitado el cronograma de la fase 2. Esa es una fase que ya pasó para ustedes, pero se dejó habilitado. Y en este momento les dejé habilitado cronograma fase 3, toda. La que es guía 6, guía 7 y guía 8 creo que alcanza ahí. Y en este momento está guía 6 que ya terminó y guía 7. Entonces, si usted le da clic ahí está el cronograma, ahí están las evidencias que van a presentar. 64 de Luis Fernando, la 65 de Luis Fernando. La 66 de Umir, la 67 de Umir, la 68 de Umir, la 69 de Luis Fernando. Umir, ¿y cómo hago para ver eso? Yo les he dicho, descarguen el archivito aquí. Entonces ustedes ya no pueden estar preguntando por cronogramas. No, es que tengo la duda, no. Es que me pare, no. Yo les digo, miren el cronograma. Porque el cronograma ahí les dice fechas. Entonces acá están, miren. Puras evidencias técnicas. 64 Luis Fernando, 65 Luis Fernando, 66, 67 y 68 Eumir, 69 y 70 Luis Fernando y 71 Eumir. Ya. Ahí no hay transversales, no hay de bilingüismo. Ustedes ya se les está acabando. Los que están atrasados y todavía sueñan de que van a tener más tiempo, ya se les acabó. Miren dónde van ya. Y en la otra, creo que en la otra evidencia todavía siguen con técnicas. Todavía, ven, creo que una transversal. Ya,
Aún así, dentro de poquito, muy seguramente ya estaré revisando. Entonces nos toca ya reunirnos con el equipo de ejecutar. Este mes me reúno en la semana del 27. Estaremos tomando decisiones para ver cuándo vamos a abrir evidencias viejitas, para que ya se pongan al día, porque ya necesito sacar quiénes se van a presentar pruebas. Y ustedes saben que para certificarse como tecnólogos tienen que haber ganado, haber cumplido con la etapa lectiva, o sea, esta, haber presentado pruebas y hacer la etapa productiva para poder recibir el título de tecnólogo o tecnóloga. Entonces, si están todavía durmiendo, se van a quedar dormidos ahí. Yo, cuidado, que ya llevamos, ya ustedes ya más de un año, los de la 94, 95, 96. Entonces, yo sé que hay muchos que ya las tienen listas, súper perfecto, ténganlas ahí. Que en la semana del 20, eso va a ser 24, 27, 28, 29, que me reúno con el profesor Víctor, que me reúno con Martica, y ellos me van a decir: Eu, mira, habilité tales evidencias tales días. Recuerden que esos días es solamente para cargar, no para que ustedes, ay, habilitaron, venga, yo me pongo a resolverlas. No. Si ustedes ponen esas, se durmió. ¿Listo? Bueno. Sí, claro, no. Yo entiendo que ese cambio, obviamente, pues a nosotros también, a mí me ha dado, a mí para revisar, si antes me demoraba 2 horas, ahorita me demoro 4. Pero es mientras le cojo el tiro, ¿ya? Es como todo. Entonces, uno entiende eso, pero ya ustedes se tienen que. Y ustedes ya van es más de la mitad, ustedes ya van por ahí por la mitad. Ya antes van es de salida. Entonces, mucho cuidado con eso, que no les vaya a coger la noche. Y usted por allá en diciembre diciéndome que, mira, habilíteme la plataforma para subir la evidencia 1 y la 2, que todavía las debo. Y usted sin presentar pruebas se cae, pruebas a ver TIT, embalado, embalada. Se van a embalar. ¿Sí ven? Entonces, ahí es donde tienen que despertar. Porque recuerden que solamente van a pasar si tienen más del 75% de resultados de aprendizaje aprobados. Aprobados. Entonces, para mí eso es una tarea la berraca, pero de igual forma la tengo que hacer. Entonces, yo saco el listado y eso es lo que mando a coordinación académica. Vea, estos señoritos y estas señoritas de la 94 pueden presentar pruebas. De la 95, estos señoritas y estas señoritas pueden presentar pruebas. De la 96, estos señoritos y estas señoritas. Entonces, ya cuando ustedes les aprueben, ustedes ya hacen el registro, que eso después lo hablaremos, en la página del ICETEST, para que vayan y las presenten, obviamente cercano a su municipio de residencia. Porque por allá me escribían, a mí me toca ir a Pereira a presentarle. Yo le decía, ¿cómo le ocurre, mijo, que usted tiene que venir acá a Pereira a presentar y usted paga la porra? No. No, eso no es lógico tampoco, ¿no? Son pruebas a nivel nacional, entonces, por eso deben tener más del 75% de los resultados de aprendizaje ya listos, evaluados, calificados, para poderle permitir. Si no, muchos de sus compañeros presentarán pruebas, usted le tocará esperar, quién sabe hasta cuándo. Entonces, pues yo les digo, no se duerman, porque aquí pues se les ha dado mucha posibilidad y en este momento deben estar ahí dándole esas evidencias que tienen pendientes para tener las listas, que cuando se les dé la oportunidad las carguen y solamente esperen la retroalimentación de nosotros y picos y chao. ¿Listo? Bueno, eso ya pues volver a hablar del mismo cuento es aburrido. Entonces ya saben que vamos con la BC Evidencia 66, que se llama Herramientas de versionamiento Git instalada y configurada. ¿Qué es Git? Muchos de ustedes pues ya lo utilizan. Felicitaciones, me alegra mucho. Se dice por ahí, yo les voy a compartir un video de un chico argentino que me parece muy chévere, lo mismo que el del español, lo mismo, bueno, de esos que yo siempre generalmente comparto. Y él decía algo y a mí me parece muy real, y es que desarrollador que se respete, programador que se respete, si no sabe manejar estas herramientas, no sirve. La industria actual, cuando usted va a trabajar en una casa de desarrollo, pues
manejan el versionamiento. Y realmente la gran mayoría lo hacen a través de estas herramientas. Este para trabajar de forma local y GitHub cuando ya estamos trabajando en la nube. Entonces, es muy importante. Aquí le van a tener que dedicar horitas, porque la verdad no es fácil. Si para mí, quedando en el cuento, fue difícil, yo se los digo por experiencia, porque cuando yo estudié en la universidad, a pesar de que soy viejo, pero no tan viejo, nosotros qué cuento de versionamientos, ¿no? Nosotros nunca eso. En cambio, en la actualidad, pues todo eso ha tenido unos cambios muy significativos. Entonces, para mí entrar en esa costumbre fue muy complejo. Pero ustedes que están con la era digital, que muchos de ustedes son jóvenes, jovencitas, que tienen ese chip, aquí también habemos personas adultas, grandes, de mucha más experiencia, de más edad, pero pues es un ejercicio que tienen que hacer. O sea, es llegar, ver ese video que les voy a compartir, otro que también dura como 5 horas, y es la única forma de entender esto cómo trabaja. Pero esto es una maravilla porque les va a ahorrar eso que ahorita ustedes más adelante van a mirar ahí que suena chistoso, pero es lo que sucedía o lo que realmente se daba en el escenario real. Entonces, miren lo que dice de Git. Git es un software de control de versiones distribuido. Cada programador, desarrollador, tiene una versión completa del proyecto en su equipo. Entonces, si Daniel está trabajando con Ashley sobre un mismo desarrollo, cada uno tiene ese proyecto en su máquina. Cuando estamos trabajando con Git, porque recuerden que Git es en lo local, en lo mío. Y ahí tiene el control sobre ese proyecto de forma individual. Bien, pues alguien va a hablar. Tiene una versión completa del proyecto en su equipo. Esto permite tener una copia completa de todo el historial, los cambios que hicieron, quién los hizo ya pues cuando los llevan a la nube, a GitHub en este caso. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué hice ese cambio de ese proyecto en común? Entonces usted va a tener control de todo lo que usted hace en eso. Cosa que en la actualidad a muchos de nosotros, programadores viejitos, nos da muy duro porque nosotros tenemos que grabar, ahorita se van a dar cuenta con el ejemplo que les voy a colocar, varios archivos y recordar de esos archivos cuál era el que me funcionaba para devolverme y para volver a montarlo porque me dañó eso y eso nos tocaba a nosotros. Obviamente utilizábamos herramientas, pero no ya como estas, llamémoslas así sofisticadas. Cada desarrollador trabaja de forma independiente sin tener necesidad de tener una red central. Entonces, ahí estamos viendo cómo, de acuerdo a unos comportamientos, vamos teniendo unas versiones de mi software. Porque recuerden que el desarrollo inicialmente pasa por una versión inicial, pero a medida que usted va avanzando en ese proyecto, que usted va avanzando en ese proyecto, se van generando unas versiones. A mí a veces me preguntan, Eumir, mira que yo tenía esto, ¿qué versión yo ya le coloco? Y yo le decía, no, eso lo maneja usted según como su criterio, su forma de trabajar. Yo realmente, yo con versiones no trabajo. Yo generalmente digo, mi versión inicial, mi versión en ejecución y mi versión final. Ojo, esa versión final termina no siendo la final. Porque a partir de eso es que empiezan cambios, empiezan requerimientos, empiezan actualizaciones, empiezan renovaciones. Entonces esa versión final que uno llamaba no termina siendo la versión final, termina siendo otra versión más. Entonces todo eso que vemos ahí es lo que nos permite Git. Entonces yo tengo acá mi equipo local 1, todo el comportamiento de mi proyecto. Estoy trabajando con Ashley. Ashley tiene allá el proyecto, está trabajando en el mismo que yo,
pero ella tiene ya todo su historial, toda su vida, todo lo que ha sucedido con él, todo lo que ha hecho con él. Y cuando lo llevamos al remoto, podemos hacer esa conversión, ese merge a la de él e identificar qué sucedió en todo eso. Yo guardando copia de lo mío, ella guardando copia de lo de él, discutiendo y mirando cuál es o qué es lo que debemos hacer con nuestro proyecto en común cuando ya lo vamos a poner en ejecución. Entonces, para mí, eso les va a permitir a ustedes y la actualidad, la empresa actual pide eso, de que ustedes conozcan y sepan trabajar a través de eso. Mira lo que sucedía anteriormente. Uno llegaba y creaba el primer archivo, entonces uno lo llamaba login, login.php, en el caso mío que utilizo PHP. Pasaba algo, yo le hacía un cambio, entonces lo llamaba login1.php, pero no borraba login, por el temor de que en login1 de pronto no me funcionara como estaba funcionando login, pero teniendo en cuenta que le estaba haciendo una mejora a login1. Luego pasaba a login 2, entonces no borraba login ni borraba login 1 por lo mismo, porque login me funcionó en algún momento. Llegó login 1 y me mejoró algunas cosas, pero por el temor de que pronto se me dañara o pasara algo y tener que volver a empezar con login, pues se guardaba login y a login 1. Y luego ya pasaba otro archivo que llamábamos login. Pues estos son nombres que coloqué, pero que son muy cotidianos. Login B01. Ah, bueno, sí, ya es la mejora de login 2, de login 1, de login. Y luego login B01 final, porque ya estaba completamente cuando yo decía, no, este es ya. Pero guardaba copia del anterior por si este pasaba algo en algún momento. Entonces, si tenía del otro, que fue el que con el que mejoré otra cosa, y tenía del otro con el que había hecho una cosita adicional y con el que primero arranqué. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hacemos con Git? Evitar eso. Poder tener ese historial desde mi mismo archivo de partida. Tener todos esos commits, todos esos mensajes que me están indicando por qué hice un cambio, para qué lo hice, con quién lo hice, cuál fue el objetivo, cuál es el alcance. Y que si en algún momento en el tiempo tengo que devolverme, lo puedo hacer sin necesidad de tener que ir a borrar un archivo de esos, devolverme, volver a copiar, volver a pegar, no. Porque eso se vuelve inmanejable. Se vuelve inmanejable. Mire lo que podía yo tener de un solo archivito que me estaba logueando. Y viene GitHub. Ojo, una cosa es Git local, cuando estoy en mi equipo, en mi proyecto, trabajando de forma local. Y GitHub, cuando ya estoy por fuera, cuando este proyecto ya lo voy a publicar. En términos generales, GitHub es un servicio en la nube que permite a equipos de desarrollo de software almacenar y administrar su código, así como llevar el registro y control de cualquier cambio que se realice. Ahorro eso que quedó malo. Gracias a que está basado en un sistema de control de versiones. GitHub es una nube en la cual se pueden subir repositorios propios y compartir el código con otras personas de tal forma que sea accesible desde Internet. Muchos de ustedes, cuando descargan código, ustedes ven que lo hacen desde GitHub y ahí está todo el código. Y usted lo que hace es que lo comprime, descarga y ya usted lo que le hace es que lo adapte a sus gustos, a sus preferencias, a sus requerimientos y necesidades. Ahí está. Entonces, cuando yo subo mi proyecto a GitHub, él me va a dar dos opciones, si lo quiero tener público o si va a ser privado. Eso depende de lo que estemos haciendo. Es como una red social para programadores, permitiéndoles colaborar entre sí. Eso es una maravilla. Eso yo, pues, cuando lo estudié, Podemos ver proyectos de otras personas, usuarias, valorarlos, proponer mejoras en el código y pues mucho más. GitHub es una de las aplicaciones que mejora la gestión de proyectos y el acceso a recursos compartidos. Entonces, ustedes tienen que aprender a diferenciar Git
cuando yo estoy trabajando acá, en mi casa. Entonces, todo lo voy a hacer desde consolita, desde mi GitHub, creo mi repositorio, monto ahí todo. Y GitHub, cuando ya voy a pasar de aquí a la nube, cuando voy a llevar mi repositorio que tenía aquí en mi disco duro, allá un disco en un servidor que no sé dónde está y que va a quedar público o va a quedar privado de acuerdo a los requerimientos y de acuerdo a la necesidad. Eso es lo que tenemos que aprender a diferenciar. Entonces, aquí yo les dejé una configuración básica de Git. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda? Alejandra, ya le voy a responder. Bueno, dice Alejandra, profe, ¿a partir de cuándo se puede empezar a realizar las prácticas? Las prácticas, recuerden que ustedes ya llevan más del 50%, ya se podría revisar si es un contrato de aprendizaje, ya se puede revisar cómo está usted académicamente y se puede llegar a revisar eso. Pero se les recomienda que lo hagan unos semanas, un mes, unos 2 meses antes de finalizar la etapa lectiva, ¿sí? Esa como recomendación, pero usted podría empezar ya. Pero eso depende mucho de cómo en la actualidad se encuentra académicamente. Y con respecto a lo que de hacer prácticas con una empresa española, pues no sabría decirte. No sé si pues por contratación, no sabría decirle, no sabría responder eso. Más bien lo vería como una pasantía donde ellos certifiquen de que usted, pues está cumpliendo con un trabajo, con una labor, obviamente específica en el área del análisis y desarrollo de software. Pero la verdad no tengo la más mínima idea. Pensaría que no por el tipo de contrato que se genera ahí, ¿cierto? Pero no puedo decirle que no. Leonardo, bien pueda. Leonardo. Sí, profe, profe, qué pena, es que pues mira que todo pues me llegó ahorita el mensaje, yo soy de la ficha 325, me podría aclarar pues, una duda ahí, ¿para qué sesiones principalmente? Profe. Lo que pasa es que yo los invité a los de la 324 y 325 porque ustedes ya próximamente tienen que presentar estas evidencias. Ustedes en este momento están en la 47, están en la 55 y 7. Entonces ya dentro de poquito ustedes están Correcto. haciendo eso. Entonces, ¿por qué los invité? Para que sepan qué es lo que tienen que hacer, porque hay muchos que ya están al día. Entonces a veces me dicen, Eumil, ¿qué puedo hacer? Es que queremos adelantar. Entonces este es un buen espacio para que ustedes más o menos ya vayan dimensionando qué es lo que tienen que hacer y con esas 55 y 57 ya sepan que esto que van a presentar acá en la 66, en el caso mío, 67, 68 y 71, 100% relacionado con lo que presentaron en la 57. Aquí ya van a ver que eso lo tienen que conectar, que eso ya tiene que validar, que eso ya me tiene que registrar, que eso ya me tiene que actualizar. Entonces, por eso les hice la invitación. Aún así, pensábamos considerando en su momento de que los teníamos que fusionar, y más con la situación que se presentó con el cambio de plataforma. ¿Qué es lo que sucede? Pues que tuvimos ese problema con la ficha 2758324. Y eso hizo que no los pudiéramos fusionar, pero pensábamos fusionarlos. Esa era una de nuestras opciones, ¿sí? De pronto les tocaba un poquitico más fuerte en la presentación de evidencias, pero esa era una de las mejores alternativas, ¿sí? Entonces, por eso fue que invité a la 2758, 324 y 325. Listo, bro. Perfecto, Leonardo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, lo primero que ustedes van a hacer es que van a ir a la página de Git.
¿Cierto? Entonces van a la página de Git. Ustedes van a la página de Git y dependiendo la plataforma que ustedes utilicen, Windows, Mac, Linux, pues aquí les va a mostrar cuál es la versión que deben bajar. Como en el caso mío es Windows, pues él me dice que la 245.0. Entonces, ya ustedes deben seleccionar acá qué plataforma utilizan, si la de 32 o la de 64, que pensaría que la gran mayoría son de 64. Pero pues eso sí ya lo tiene que revisar usted. Descargan el archivo de Git y lo que hacen es que empiezan la instalación. La instalación es muy sencilla. Ahí en el video que yo les voy a compartir, ahí él muestra también paso a paso. Entonces aquí usted instalar. Aquí, pues obviamente, como yo ya lo tengo instalado, pues me tiró de una vez a instalación. Pero a ustedes les va a aparecer ahí una serie de siguiente, 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 instalar. Ahí no tienen nada de horrible. Luego de que ustedes los instalan, él les va a instalar ay, lo dañé, no sé, a ver. Porque como detuve ahí, no, esta aplicacioncita, que es la aplicación, digamos, como el CMD de Git, que es como un CMD. Ah, sí, me está pidiendo que lo instale. Vamos a ver, entonces lo va a instalar, ta, ta, ta. Bien, ta, ta, ra, 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 listo. Miren, eso es siguiente, siguiente, siguiente. Acá, ¿qué es lo que pregunta? Que cuál es el editor por naturaleza que voy a utilizar. Pues ahí ustedes pueden seleccionar dentro de todos. Generalmente la gran mayoría de ustedes están utilizando el Visual Studio Code, aunque ahorita pues yo les muestro ahí con el comando cómo lo pueden configurar, ¿cierto? Cuando le den las líneas, pues, para que le digan, este es el editor que voy a utilizar, pero usted puede seleccionar el que quiera. Entonces, vamos a seleccionar ahí el Visual Studio. Aquí, siguiente, 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 siguiente. Ah, yo cómo es que me lo tiré ahí. Yo no pensé que eso me fuera a joder. Venga, a ver. Y yo lo tenía, ojalá me guarde la configuración porque lo tenía lo más de bonito. A ver. Sí, claro, lo bajó. Ah, che. Sí, ese es el instalador. Bueno, instalémoslo entonces. Bueno, acá voy a seleccionar el Visual Studio. Yo también lo tengo, aunque yo utilizo Sublime. Siguiente, 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 siguiente. Instalar. Ahí hay unas configuraciones, pero realmente, pues, por eso no se preocupe, para que no se compliquen ahí con eso. A ustedes van a ver por ahí, algunos le hacen cambiar dos cositas. Ustedes ya miran el video de instalación como para que entiendan qué es, pero realmente con lo que vamos a hacer, más que suficiente. No necesitan nada más. Entonces lo que les decía es esto, él va a generarles una consolita, miren. Un elemento que se llama, un aplicativo que se llama el Git Bash, que es como un CMD, véanlo ahí. Ah, no, sí me lo guardó la configuracióncita. Qué raco tan jodidito. Véanlo ahí. Es como un CMD. Entonces desde ahí es donde nosotros vamos a empezar con la configuración, ¿sí? Entonces, yo que les dejé en la presentación, yo en la presentación les dejé, perdón un momentico. En la presentación les dejé los pasos de configuración inicial. Lo primero que tienen que hacer
es hacer la configuración del alias y del correo. Eso es lo primero que tienen que hacer. Usted ahí, normal, lo que hace es que le dice git, lo que dice ahí, vea, git, config, menos menos, global, user, punto, name, y ahí va a colocar el nombre suyo, entre comillas dobles. Luego de que lo configure, va a configurar el correo electrónico, porque recuerden que esos datos iniciales que ustedes van a establecer, que es su username y su user email, es lo que van a utilizar luego cuando se conectan al GitHub. Esos datos luego se pueden cambiar, pero la idea es que ustedes de una vez los configuren, ¿cierto? Luego sigue el Git Config List, que son las configuraciones. Con ese list ustedes van a poder, vea, yo lo hago. Si yo, por ejemplo, le doy, yo ya lo había configurado, entonces yo le doy Git Config List. Entonces él me muestra ya la configuración que tengo en este momento. ¿Sí ven? Ahí está, miren, por ejemplo, mi username y mi email. ¿Sí ven? Entonces, esa configuración ustedes la van a hacer, van a ver el video, van a entender por qué, blue, bla, todo el cuento, lo normalito. Ahí ya ustedes sí tienen que cacharrearlo, pero lo ideal es que lo hagan a través de la consola, normalito, así como estoy haciendo yo. Bien pueda, ¿quién va a estar preguntando por ahí? Bien pueda. Buenas noches, instructor. Más, bien. Bien, bien, señor. Me surge una duda con respecto entonces a lo que vendría haciendo la actividad. Yo ya estoy usando con el equipo, estamos utilizando el JIT, pero no estamos utilizando JIT Bash, sino estamos utilizando la herramienta de escritorio que proporciona directamente GitHub. Entonces, digamos que ese procedimiento de configuración no tuvimos que realizar. Entonces. Nada. Entonces, ¿qué me van a presentar en la evidencia? Sí, básicamente sería eso, puesto que digamos que la configuración que se hace básica es un registro. Ya con ese registro nosotros descargamos la aplicación de escritorio y obtuvimos el repositorio nuestro. Perfecto. Pero entonces, ¿cuál es la pregunta, Edwin? Ya me lo estás. Pues como tal la pregunta es si debemos realizar todo el procedimiento, porque igual nos exige que instalemos el JIT Bash, más no tenemos que hacer ninguna configuración ahí, sino únicamente lo pide como tenerlo instalado. Ya lo demás que nosotros hacemos es como tal, la evidencia que podríamos mostrar es pues las ramas que nosotros creamos, Correcto, ya pero iba como para tal allá. una configuración específica como la que sucede con JIT Bash no la utilizamos. Correcto, entonces ahí voy a eso. Recuerde que yo desde el inicio les dije, ojo, hoy voy a trabajar lenguaje de programación PHP, base de datos MySQL. Yo voy a explicarle sobre eso. Pero si usted ya tiene conocimiento, si está trabajando sobre otro elemento, siga trabajando sobre ese. Usted no se tiene que frenar. Es lo mismo con esto. Esto realmente aplica para aquellas personas que están desde cerito, realmente. Pero uno sabe que acá hay personas, como el caso suyo, que usted trabaja creo que en una empresa de desarrollo. Entonces, yo como le voy a pedir a usted que para la evidencia 66 haga esa configuración cuando usted ya está en un nivel por edad superior. No. Entonces yo ya les voy a decir qué pueden hacer para suplir la evidencia como tal. Pero usted va a ver, ya veo que usted ya leyó lo de la guía. Lo de la guía que dice, haga configuración, o sea, lo que les estoy mostrando ahí en la presentación. ¿Para qué va a hacer eso? Si usted ya está por ahí en otra cosa, entonces usted lo que van a presentar más bien, pantallazos de un repositorio que tengan, ¿sí? De algo específico que quieran hacer a través de comando, que quieran mostrar. Si usted ya tiene por ahí un GitHub alojado algún, presente en eso. Es que eso es más que la evidencia suficiente de lo que se podría hacer desde las 66. Si es claro. Listo, sí, señor. Totalmente, ¿cierto? Entonces, miren que acá hay evidencias que muchos de ustedes ya dicen, ojo, pucha, pero este man me va a poner otra vez a que yo me baje, a que instale eso. No, ¿para qué van a hacer eso? Usted ya de una, si usted tiene ya su cuenta en GitHub, ya lo organizó con Markdown, ya la tiene lista porque usted tiene para repositorios ya cargados, mándeme un pantallazo de eso. Aún así es que ni quieran necesitan mandarme pantallazo. Me mandan el nombre de la cuenta,
Ustedes saben que yo los puedo consultar, verificar, mirar qué tienen, analizar y ya. Y de pronto, como para que usted le quede su evidencia de que mandan un pantallazo, mandan un PDF con pantallazos, con el nombre de la cuenta y listo. ¿Qué se van a complicar con eso? Si esa evidencia pide es eso. Si ustedes van y miran la guía 7, que ya veo que algunos sí la han mirado, otros de pronto no. Espérense, se las muestro acá. Mire lo que pide la actividad 66. Bien. Crear un nuevo repositorio público en GitHub o GitLab o la herramienta que quiera. Que la llamen con este nombre. Entonces, dígame usted, por ejemplo, ya por ahí como con 10 repositorios y yo ponerlo a que cree uno para que meta un archivo ahí y me muestren. ¡Oh! ¿Ya? ¿Y qué le piden? Que hagan una configuración inicial, miren. Ya vea. Y aún así, a mí me parece que en estos pasos, antes de ir a, o sea, ellos ya se fueron de una vez a web, ¿cierto? Para mí era más importante que me hubieran hecho una configuración inicial, porque se va a empezar a trabajar es en su máquina, ¿sí? Entonces yo por eso empecé con esto. Mire que es una configuración inicial de máquina en local. Entonces yo lo que les iba, o lo que, para los que están en los pasitos iniciales, configuren su Git y con un pantallazo de lo que les acabé de mostrar. De un GitLab. Por ejemplo, usted llega y me muestra esto. Ah, bestia. Ese sería uno. Otro, su repo. Un repo que creó. Creo que yo tengo uno acá. Yo miro a ver que tengo un repo por acá. Creo que lo creé en algún lado, pero se me olvidó. Bueno, un pantallazo y un repo que creen más que suficiente ya, porque es que realmente la evidencia les está solicitando eso, miren. Ahí termina la evidencia. ¿Y ustedes dónde van a trabajar inicialmente? Ahorita de forma local. Ya los avanzados estarán trabajando ya listo, tienen ya listo el desarrollo, ya están full. Aún así, mire que en la evidencia, ellos lo que le piden es que ustedes graben es un video. Porque ustedes van a mostrar el proceso. Ah, vea, yo hice esto, pero yo no necesito video. Si usted lo quiere grabar como video, mire que eso es lo que yo les vengo diciendo de la evidencia anterior. Si usted quiere grabarlo como video, porque ustedes me mandan el paquete, me lo mandan incompleto, yo no me pongo a fregar, yo llego y hago lo que tengo que hacer, pero si me funciona bien y si no, no, entonces yo le digo que no. Pero usted graba un video, ¿para qué más? De igual forma, ustedes al final tienen que sustentar eso, entonces. Pues yo desconfianza no me interesa tener. Si usted fue y lo copió de por allá y lo trajo y eso fue lo que me mandó, de igual forma usted lo tiene que sustentar en algún momento. Entonces ahí es donde se cae el entable. Entonces no tiene sentido. Antes mejor que tengan confianza en mí, en lo que yo estoy haciendo, que lo estoy haciendo, y que sea lo que me pregunten dos o tres cositas, yo tenga respuesta para dar para eso y punto. Eso es lo mejor que me puede suceder. Entonces ahí está. Entonces, alternativa, recuerden que es que yo no les voy a colocar, es que tiene que irse. Sí, usted tiene que cumplir con un requerimiento que le exige la guía de aprendizaje. Pero mire usted dónde está en su nivel. Imagínese yo decirle a usted que no me puede presentar eso cuando usted está por encima de lo que le está pidiendo lo mínimo la guía. Está por encima de lo que le está pidiendo como mínimo la guía. Sería ilógico.
Y yo decirle, no, es que tú me tienes que mostrar cómo hiciste la configuración inicial cuando usted está utilizando otras herramientas de versionamiento. No tiene sentido. Es claro. Sí, señor, es claro. Muy bien. Leonardo, bien pueda. Ah, ya bajó la manito, listo. Bueno, entonces ahí está. Entonces yo les dejé, traté de dejarles pasito a pasito. Pasito a pasito. De lo que tienen que hacer. Recuerden, estamos hablando de personas que están apenas entrando en el cuento. Los que ya tienen conocimiento, ahí ya escucharon a su compañero, a Viviana, a Daniel, que son cacharreros. Huelen. Huelen. Ya, punto. Eso es lo más importante. Hay que tener en cuenta algo, y es que cuando utilizamos repositorios, tenemos tres, digámoslos así como áreas. Está el área de trabajo, está el staging area, o área como de, ¿cómo lo llamaríamos ahí? No generalmente escucha el staging. Área de preparación. Y está el área de repositorio. Y ustedes ven ahí un cuadrito como azul que dice remote repository. Es cuando ya desde lo local, todo mi proyecto, todo mi repositorio, ya lo tengo cargado en la nube. En este caso, ojo, yo estoy acá hablando de dos herramientas, de Git y de GitHub, que son las más utilizadas. Pero vuelvo y repito, si usted quiere utilizar otra herramienta, usted tiene todo libre albedrío para eso. Aquí yo no los voy a amarrar y es que tiene que ser Git porque yo expliqué Git. No, para nada. Entonces, ustedes tienen que entender esas tres áreas. Eso es lo más importante. Después de que usted tenga claro en esas tres áreas cómo va a manejar todo su versionamiento y cuándo pasa de un estado a otro, full. Ya estamos full. Entonces, recuerden, mire que ahí ya les hice la división. Esa imagen me encantó por eso, porque me muestran las tres áreas en local y cuando ya se va al repositorio en la nube. ¿Listo? Entonces yo les dejé los pasitos para que ustedes lo vayan haciendo. Ustedes se acompañen del video y van mirando lo que va sucediendo. Mucho cuidado. En Git, ustedes van a tener la posibilidad de poder hacer lo que ustedes más adelante van a encontrar en los videos de apoyo. Ustedes van a escuchar mucho esa palabra commit. El commit, haga el commit. Entonces, el commit es el mensaje, la aclaración, ese historial que usted lleva de eso que está sucediendo, de lo que sucedió, del cambio que se hizo, de la actualización que se hizo. Tienen que ser muy precisos. Los commit me tienen que dar la indicación. Cuando yo los lea, con solo leerlos, yo identifique qué fue lo que sucedió ahí, por qué se hizo. No pueden generarme confusión. Y eso es algo que generalmente sucede. Cuando se aplica o se hace el commit, unos commit que nadie los entiende. Ni siquiera el mismo desarrollador va y lo leía. Puta, yo qué era lo que estaba diciendo acá. ¿No? No tiene sentido. Porque ahí va a perder usted la trazabilidad, ese historial que usted tenía de todo ese versionamiento de su código, de su proyecto, simplemente porque lo menciona mal, porque no hace la indicación correcta para hacerlo. Tampoco es la pastoral o la carta. Pero sí puntual, específico, contundente, claro, que no solamente usted, porque recuerden que uno generalmente en los equipos de desarrollo no trabajo yo como una persona individual, yo trabajo con un equipo. No, es que yo siempre voy a trabajar solo, listo. Pero en algún momento ese código de pronto alguien lo puede tomar.
que esa persona que lo tome entienda qué fue lo que sucedió, usted por qué hizo esos cambios, por qué los aplicó, por qué modificó, por qué lo hizo de esa manera, por qué cuando hizo ese cambio hubo un cambio en qué era lo que tenía que hacer. Y que si usted tiene que hacer una regresión en el tiempo, entienda por qué la va a hacer. Y no, no, pues yo voy a intentar hacer si eso me soluciona lo que yo. No, no tiene sentido. Entonces, ustedes van a seguir esa secuencia de pasos a pasos. Si quieren grabar como lo están haciendo, instalé o capturas de pantalla, perfecto, yo no tengo problema. Esta es una actividad, es una evidencia muy sencilla. Y más para los que tienen conocimiento, ya lo pueden ver. Y luego usted ya empieza a cacharrear. Entonces ahí les dejé un ejemplito de lo que podía hacer, de lo que podían pasar, cómo les va a aparecer cuando generen los grid status. Miren, ahí está todo, todo. Yo traté de ser muy explícito con eso. Entonces, en esta evidencia, ojo, vuelvo y repito, para las personas que ya manejan esto de pe a pa, simplemente con un pantallazo de su cuenta en GitHub o la herramienta que estén utilizando y con el pantallazo o el acceso a un repositorio es más que suficiente. Ya. Ya sé que usted cumplió con lo que la guía le pide, que ustedes se dieron cuenta que la guía pide algo muy básico. Miren esto. Basiquísimo. Súper básico. Miren. Es súper básico. Miren que ahorita me lo estaban preguntando. Pero como usted va a ir más allá, si usted me presenta eso, perfecto. Pero es súper básico. Oh. Y aquí, pues ya mire que no le están hablando de Git, sino de GitHub, porque aquí lo que ellos quieren es que usted ya tenga un repositorio en la nube, tenga su cuenta ya, o en GitLab, la que sea. Lo que quieren es eso. Venga, si este lo está haciendo es porque ya, obviamente aquí, pues ya lo pusieron a trabajar en Git, ¿sí? O en la herramienta propia de local, la que usted esté trabajando. Para poder hacer ese, porque acá creo que le piden sí, un push, vea. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente el hecho de que pida esto tampoco significa que es lo más simple del mundo, ¿no? Porque para poder hacer esto es porque usted ya tuvo un repositorio en el local y usted ya lo está subiendo a su servidor web, ¿sí? En su repositorio web. Entonces, el que tiene dominio, mándeme un pantallazo, un video de eso, nuevamente en la cuenta. Que yo cuando acceda la verifique, que vea que tienen un repositorio y chao, porque realmente esa actividad es eso. Y los que están empezando desde cerito, con el video que yo les voy a enviar, unos dos o tres, ustedes empiecen a hacer la instalación, capturan cuando lo estén instalando. Tres, cuando le hagan la configuración, un pantallazo al config leaks. Ya mírenlo ahí, ya me di cuenta que usted lo hizo, que por lo menos aplicó la configuración. Por lo menos lo configuró. Y como usted está gomoso, está ansioso, quiere aprender y lo debe aprender, entonces crea un repositorio y me manda foto del repositorio que creó, ¿ya? Con los archivitos de prueba, me muestra un guía status, lo que quiera. Usted iba a identificar de esos comandos qué le puede capturar pantalla para que yo lo visualice, ¿ya? Ya me doy cuenta que usted ya está cacharreando con la herramienta y que está trabajando con ella. Si quiere llegar hasta GitHub, porque quiere vincular y quiere trabajar con las dos herramientas y ese repositorio inicial de prueba, usted lo quiere cargar allá y mándame también ese pantallazo, es válido. Pero con esto para mí es más que suficiente, porque la actividad está pidiendo eso. Que usted haga una secuencia de pasos para una configuración de una herramienta de versionamiento en local y en la web. Eso es todo. No sé si hay alguna pregunta con eso. Profe, ¿qué otros nombres de repositorios hay? Entonces miren que en la guía les muestra GitLab y les muestra a GitHub. Eso cuando vayan a trabajar en la nube. Y en local, Git es, digamos, como la herramienta. ¿Quién conoce otra herramienta que utilice? Yo, la verdad, Git. Alguien que conozca otra herramienta para trabajar versionamiento en local.
En local creo que hay una versión del Azure que permite hacerlo. ¿De Azure? Sí. ¿Sí? El de Box. Bueno, interesante, vea, ahí le están respondiendo Vanessa. Pero, ¿qué dice Edwin? ¿Cuál sería realmente la que tendría mejor documentación? Pues documentación, ambas tendrían buena cantidad, por lo que es una herramienta de Microsoft. El tema es que es de paga y no Ahí va. es nada económica. Correcto, ahí va. Ahí va. Entonces, esas son las limitantes, por ejemplo. Entonces, uno, uy, qué bacano, va a trabajar con la. Sí, pero pague la licencia. Entonces, paila, queda uno muerto. Muy bien. Ahí va. En cambio, estas son herramientas gratuitas. Bueno, ¿quién sigue? Esos son las más utilizados, correcto. Raúl, profe, va a enviar el video al grupo de WhatsApp. El video, ¿cuál video? ¿Cuál video? Desde el Visual Code, dice Daniel Molina. Sí, desde Visual Studio nos podemos conectar a GitHub. Sí, correcto. Ustedes instalan los plugins, instalan todo lo que necesitan. O plugin no, ni siquiera necesitan. Y él le muestra ahí todo. O sea, ustedes desde Visual Studio Code, digamos que ahí sí es una herramienta que compagina muy bien, que compagina supremamente bien como para hacer todo ese proceso. Entonces, ustedes desde ahí mismo, desde el Visual, ya tienen conectada su cuenta de GitHub. Entonces ya el repositorio simplemente hacen push para subir lo que hagan cambios en local y chao. Entonces sí, se vuelve muy interesante. Ahí sí diría que esa sería la fusión perfecta. ¿Qué otra pregunta tienen? Entonces suena más horrible el nombre de la evidencia que realmente lo que tienen que hacer, la verdad. ¿Sí? La verdad suena más horrible el nombre de la evidencia, porque claro, uno ve ese nombre. Herramientas de versionamiento Git instalada y configurada. Entonces uno dice, uy, juepucha, herramientas. Me están hablando como de muchas cosas, ¿no? Es esto. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Dudas, inquietudes? Profe, cuando veremos programación, ya vamos a ver. Bueno, sé que si alcancemos a ver algo de código, pero ya vamos a ver. Esa es la que sigue. 67 y 68, si es pura programación. ¿Listos? ¿Dudas, señoritos y señoritas? ¿Inquietudes? Listo, muy bien. Entonces nos vamos con la evidencia 67. Codificación de módulos del software según requerimientos del proyecto. Codificación de módulos del software según requerimientos del proyecto. Entonces, lo primero que yo quiero que piensen es en eso que les acabo de colocar ahí. Voy a colocar un poquitico más grande. ¿Qué estamos viendo ahí? La base de datos. Y más que la base de datos, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Obviamente eso nos va a conducir ahorita a una base de datos, pero ¿qué estamos viendo ahí? Se está viendo la llamada de Teams. No soy solo yo. ¿Cómo, perdón? Creo que se está viendo la llamada de Teams. Ahí, Ahora ahí. sí. Ahí, ¿qué están viendo ustedes? La tabla clientes y la tabla usuarios. Pero más que eso. Profe, la volvió a quitar. La volví a quitar.
Sí, muy bien, una tabla de usuarios, una tabla clientes, bien. Y por allá, pues, unas restricciones y unas condiciones, bueno. Cada uno de los campos tiene, por decirlo de alguna forma, el apellido de la tabla. ID usuarios, usuario usuario, paso usuario, nombre usuario, tipo usuario. Listo. Pero más que eso. ¿Qué es eso? Unas instrucciones SQL. Muy bien, Raúl, muchas gracias. Código, llamémoslo así, código SQL. Muy bien. Eso es lo que hay ahí. Ahí el título lo dice arriba, a ver, SQL. SQL. Simple, sencillo. ¿Sí o no? La vas a silenciar. ¿O vas a hablar, Nata? Pues tiene el usuario Nata, no me sé, no sé, Nata Moreno. Código. Instrucciones SQL, las cuales nos van a permitir en esta situación crear dos tablas con unos campos que los acabaron de mencionar, con unos tipos de campos. Y a la vez nos van a permitir hacer unas modificaciones en esas tablas para asignar unas llaves primarias y unas llaves foráneas, con unas restricciones. Eso es un SQL. Pero SQL solamente me sirve a mí para crear tablas, crear a mí para hacer consultas, que ahí es donde más adelante vamos a llegar, que es la otra evidencia. Programa de un software, yo parto desde dos elementos. Quien me va a almacenar la información y ese que se va a encargar de consultarla, procesarla, registrarla, eliminarla. Pero para mí inicialmente está mi gestor de base de datos. Para mí ese es en mi primer elemento. Muchos de los desarrolladores, muchos de los programadores, como su palabra lo indica, empiezan con toda la parte de desarrollo. Y a medida que van haciendo, van involucrándose con la base de datos. También es válido, son formas de trabajo. Son experiencias y es la manera en la que yo empiezo a desarrollar, empiezo a trabajar. Ustedes, como tecnólogos en análisis y desarrollo de software, deben ser conocedores de los dos elementos. Porque yo les decía, muchos de los desarrolladores a veces ni se involucran con las tablas, con la base de datos. A ellos simplemente les informan o ellos dicen, vea, yo necesito que me cree una base de datos que se llame TAN, que eso tenga cinco tablas y esas tablas tengan estos campos, estos atributos. Punto. Y mándeme, por favor, el enlace de esa, o mándeme los datos de acceso para yo conectarme allá y punto, y usted se desconecta además. Usted se encarga de la parte del análisis y de la parte del desarrollo. Punto. Allá está el gestor de base de datos que se encarga del resto. Eso sucede en algunos proyectos. Pero ustedes se están encargando de las dos cosas y es muy bueno conocer de las dos cosas. Para mí es fundamental. Porque usted a través de ese proceso es que empieza a involucrar y a identificar unos elementos que a veces el mismo desarrollador desconoce, pero sin decir que no, que sea un mal desarrollador, no, no lo son, son muy buenos desarrolladores, pero tienen un equipo donde encargan a una persona de la gestión de la base de datos. Como este no es nuestro escenario, pues nosotros nos vamos a encargar de esto. Entonces, miren que ustedes desde la evidencia 55 vienen presentando algo como esto. Y yo les dije, a través de las sentencias SQL o instrucciones SQL, muéstrenme esas instrucciones que cuando yo las ejecute allá en el SQL,
Eso me cree la base de datos, me cree las tablas, me cree las relaciones, las restricciones y tan. Otros, muy inteligente, sin decir pues que es que los otros no lo sean, no, para nada, en lo absoluto, empezaron a indagar más, se metieron en el cuento de videos de apoyo y terminaron utilizando herramientas gráficas como Workbench, como Dviver, como Heidi SQL, etcétera, etcétera. ¿Y qué terminaron haciendo? Esto mismo, pero de forma visual, gráfica. Entonces ellos nunca tuvieron que hacer esto, escribirlo. Nada, llegaron gráficamente, insertaron la tablita, le dijeron qué campos necesitaban, qué tipo de campos, qué valores, cuál era la llave primaria, cuáles eran autonuméricos. Y allá mismo, cuando ya tenían todas las tablas, generaron las relaciones, le dijeron quién era la llave foránea, qué tipo de cardinalidad se generaba ahí, aunque ustedes saben que eso automáticamente lo hace, y chao. Y lo que hacían es que exportaban la sentencia SQL y me la enviaban para que yo la visualizara. Pero yo con solo ver ya el modelo entidad-relación, allá en una imagen que me enviaban desde el Workbench, o desde el Heidi SQL, o desde el Dviver, yo ya sabía que ya le había camellado a eso. Pero chévere que ustedes sepan que eso sirve para eso, porque eso es necesario. ¿Sí? Es necesario. Ahora, muchos también, después de que hicieron esto, presentaron la evidencia 57, donde ya viene un sitio, digámoslo así, un frontend, que ya pide un usuario, una contraseña para poder acceder. ¿A dónde accedo? A un menú, dependiendo del tipo de usuario que se loguee, donde voy a tener acceso a unos formularios, a unas tablas que me van a permitir capturar y que me van a permitir consultar. Y esto era lo que se planteaba en esa evidencia, o lo que se solicitaba más bien en esa evidencia. Ahora, ¿qué debo hacer en la evidencia 67? Que esto conecte, que esto funcione, que esto realmente valide, que esto realmente, cuando yo coloque el usuario aquí, la contraseña y le dé ingresar, esto realmente vaya a esta tabla . Consulte si ese usuario realmente hace parte de esa tabla, es un usuario registrado, valide su usuario, valide su contraseña y me permita acceder, o me diga que no, que usuario inválido, o que contraseña inválida, o que usuario no existe, porque se pueden presentar muchas situaciones. Pero para poder hacer eso necesito, primero, tener mi base de datos y tener un lenguaje que sea capaz de llevar esa petición a esa base de datos, saque la información de allá, la compare, la revise, y a partir de eso me dé una respuesta positiva o negativa. Pero para poder hacer toda esa transacción, entonces necesito de mi gestor de base de datos y necesito mi lenguaje de programación. Ahí es donde necesito esos dos trabajando. Entonces, ustedes en esta evidencia, ¿qué van a hacer? Eso. Como mínimo, en la evidencia 67, ustedes me tienen que presentar la validación de conexión de un usuario. Que cuando yo me loguee y le dé ingresar, él como mínimo me diga si ese usuario sí existe en esa base de datos o no. Y que me permita o no me permita el ingreso. Porque es que mi software no cualquiera se puede conectar. En mi software no cualquiera puede acceder, porque es que hay una zona de registro exclusivo para unos usuarios que pueden utilizar mi sistema y otros que no, o unos que tienen unos privilegios diferenciadores a otros que también pueden acceder, pero que no pueden hacer todo en el sistema.
porque tiene unas restricciones. Eso es lo que ustedes van a hacer en esa evidencia. Hasta ahí. Simplemente esa conexión que va a haber desde su base de datos con su frontend. Entonces, ¿yo qué les voy a mostrar? Un paso a paso desde el lenguaje de programación PHP y desde una base de datos MySQL. Eumir, yo estoy utilizando Python, entonces mi sistema... ¿Listo? ¿Usted qué me tiene que mandar? Todo, que cuando yo lo monte, automáticamente eso se me ejecute de una. De una. No me ponga a hacer configuraciones raras, que no las voy a hacer. Entonces, para que se evite una devolución, usted ya sabe qué puede hacer. Entonces, usted llega y graba o toma capturas de pantalla. Pantalla inicial, donde me hace, hagan de cuenta como si estuvieran presentando. Antes les va a servir para el manual técnico que tienen para dar las evidencias desde la 90 y piola. Porque ustedes tienen que hacer manual de usuario, manual técnico. Entonces, verificando y dando eso no se llama justificar, validando que eso usted no lo tomó por allá de cualquier cosa, no, sino que usted lo implementó. Entonces, dirección que estoy utilizando, tal. Esto en el código son estos campos. Aquí cuando hizo la consulta, se fue a la siguiente base de datos que ya les voy a mostrar. Consultó este usuario, mírenlo acá. Consultó esta clave está encriptada. Porque ustedes no me van a mostrar, hay claves, ¿no? No necesitan mostrarlo. Él lo que hizo a través de este código fue que la desencriptó o la validó y como la procesó de forma correcta, ya me permitió acceder a este menú. Ya, listo. Eso es todo. Porque en la otra evidencia que hablaremos la próxima semana, dentro de 15 días, y Luis de pronto los va a estar con ustedes, ya vamos a hacer todo lo que tiene que ver con las consultas de consultas y con registros, que usted cuando coloque los datos aquí, pues obviamente se los lleve a las tablas. En este caso, él dice que hay una tabla clientes, entonces en la base de datos cliente, que cuando yo le dé registrar, pues ese registro queda almacenado allá y que yo luego lo pueda consultar. Esa es la siguiente evidencia, pero por ahora nos vamos a preocupar en esta. ¿Es claro y saben hacia dónde vamos con esto o hay alguna pregunta? ¿Bien? Bueno. Ahora sí, entonces, los que trabajamos en este caso, o lo que vamos a ver, PHP. Hemos venido en sesiones anteriores hablando de lo mismo, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, para poder trabajar PHP de forma local, necesito un intérprete de ese lenguaje de programación. Es por esa razón que yo necesito instalar un intérprete del lenguaje, un intérprete del PHP. Anteriormente, hace muchos años, a nosotros nos tocaba instalar todo de forma independiente y eso era una galleta. Ahorita ya vienen programas integrados que traen todos esos elementos que se requieren para poder darle, darle la respuesta a ese lenguaje cuando genera o solicita una petición o un requerimiento. Y ahí es donde viene SAN, que lo está notando Viviana ahí. Ahí es donde viene OneServer. Ahí es donde viene Vértigo. Ahí es donde viene PHP Easy. Ahí es donde viene el Aragon. Ahí es donde viene WAMP. Y etcétera, etcétera, porque muchos servidores locales hay. Muchísimos. ¿Con cuál debo trabajar? Con el que usted se sienta bien. ¿Cuántos debo instalar? Uno solito, porque muchos me mandaron errores. Entonces, claro, instalaron el SAN y instalaron el Aragon y los ejecutaban al mismo tiempo y como estaban utilizando el mismo puerto de comunicación, pues le generaba alguno del,
El último que se conectaba era el que le generaba el error, que no se podía conectar al gestor de base de datos. Entonces, no, mire, vea, eso me quedó mal. Claro, mijo, usted instaló dos, ¿para qué instaló dos? No, es que yo quiero tener algo muy sofisticado, ¿no? Pues la embarró, ¿cierto? Pero obviamente eso parte desde el desconocimiento. Y porque de pronto en su momento, exacto, ahí lo está diciendo Viviana, no se puede instalar dos al mismo tiempo. Sí, pero tendría que cambiarle los puertos, pero no tendría tampoco sentido. Hay personas que lo hacen para pruebas, para test, pero pues la verdad no, a mí no me gusta. Yo hago la instalación de uno. Entonces, en mi caso, yo tengo instalado Largo. Mírenlo acá, que es como un elefantico. Pero si usted tiene SAN, perfecto. Si usted tiene OneServer, perfecto. Si usted tiene Vertigo, perfecto. Laragon tiene algo y es que Laragon, creo que yo ya lo había ejecutado, Laragon tiene, digámoslo así, como su propio gestor visual de base de datos y es Heidi SQL. Entonces muchos me dijeron, mire, yo instalé el que usted me dijo, Laragon, pero cuando busco PHP no me sirve. No, él no viene por defecto con PHP, viene con Heidi. Entonces usted tiene que instalar a PHP MyAdmin y configurárselo al Laragon para que cuando usted vaya ahí, pues él lo tenga. Entonces, ojo, cuando yo instalo mi servidor web local, Laragon, SAN, PHP Easy, Vertigo, OneServer, el que quieran, yo lo ejecuto y él lo que hace es que me ejecuta unos servicios. Primero el servidor Apache y dentro de ese, pues ya vieron el PHP, el intérprete, el gestor de base de datos y entre otras herramientas. Pero aquí necesitamos Apache como servidor, MySQL como gestor de base de datos y obviamente el intérprete. Para los que van a trabajar PHP, para los otros que van a trabajar, ellos ya saben qué van a trabajar. Porque recuerden que aquí también tienen libre albedrío, ¿sí? Le hago la pregunta a los que están trabajando con JavaScript. Para trabajar con JavaScript es necesario instalar alguno de estos locales. Creo que están trabajando con JavaScript. No, para JavaScript no sería necesario. Nada. Se puede ejecutar. ¿Sí o no es necesario? Inclusive. El que va a trabajar con. Señor. Puede ejecutar algunas líneas de inclusive del navegador. Correcto. ¿Sí ven? Entonces eso depende. Y ustedes se van a dar cuenta que de pronto de lo que yo les alcance a enviar o compartir, ustedes van a ver que yo tengo PHP y tengo JavaScript. Porque muchas de mis validaciones yo las hago por JavaScript. Porque por PHP son galletudas. Entonces yo no me complico la vida y las combino y las hago con JavaScript. ¿Sí? Normal. Correcto. Ahí está. ¿Sí ven? Entonces por eso yo no les puedo decir a ustedes que tienen que trabajar con PHP. Tienen que trabajar con JavaScript. Tienen que trabajar con Python. Usted se va por donde quiera. Usted es libre. Aquí no vamos a amarrar a nadie que tiene que trabajar. Es que como Eumir maneja PHP y Lucho trabaja JavaScript, entonces No. Usted puede hacer su desarrollo en Python divinamente. Primero, yo no necesito su código fuente. Yo necesito es que ese software funcione al 100%. Que cuando usted no lo sustente, de alguno de lo que nos va a mostrar, nosotros le hagamos unas preguntas puntuales que es muy fácil de hacerlas y que usted las sepa responder, porque si usted lo desarrolló, usted sabe responder, punto. ¿Usted por qué se va a enredar en algo que usted hizo? Y aquí se van a dar cuenta que nosotros podemos reutilizar muchas cosas que hay en la nube, pero lo importante es que yo sepa que estoy copiando y que estoy pegando y que no esté copiando cosas innecesarias o pegando cosas innecesarias. Cuando eso está sobrando dentro de mi código, que a veces uno lo ve mucho.
que llegan y copian, y como no saben, ah, no, eso es, yo sé que eso sirve para grabar, pero mentiras que por allá tenía unas funciones que hacían otras cosas, y eso está ahí ocupando algo que no se necesita. Correcto. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Entonces, ya ejecuté mi Larago. Si usted ejecutó su WAN, su SAN, lo que quiera, normalito. ¿Cómo hago para verificar que mi servidor web local está funcionando? Como yo estoy trabajando en mi máquina, entonces yo a través del navegador le doy localhost. Que localhost es lo mismo que decir 127.0.0.1. Alguno lo coloca, miremos a ver si es verdad. Yo en vez de localhost voy a colocar 127.0.0.1. Y me lleva lo mismo. Eso es lo mismo que decir localhost. ¿Sí ven? Ahí me está diciendo que mi servidor web local está corriendo de forma normal. Bien. Ahora yo voy a ir a mi gestor de base de datos. Entonces, como mi gestor de base de datos, el que yo utilizo es PHP MyAdmin y yo lo instalé, en SAN ya viene por defecto, entonces usted no lo necesita. En WAN también, en Vertigo también, acá sí hay que instalárselo. Entonces yo le doy localhost slash PHP MyAdmin y ahí se está tratando de conectar con esa herramienta visual para la gestión y administración de mis bases de datos MySQL. Él por defecto pide una configuración y en este caso, pues yo lo configuré que el usuario fuera root y que no tuviera contraseña. Pero usted lo puede configurar para que él tenga contraseña. ¿Por qué? Porque este equipo yo soy el que lo utilizo y esto solamente yo lo utilizo para todo lo que es la parte académica. Yo no lo utilizo como mis proyectos de desarrollo, no. Yo los tengo ya subidos en servidores públicos y allá se hace todo. Y cuando estoy acá en este PHP MyAdmin, esta es la consola, el software, llamémoslo así, que me va a permitir gestionar mi base de datos. En este caso, pues ustedes se dan cuenta que yo tengo por ahí unas basecitas de datos instaladas. Por ejemplo, este fue de alguien, de uno de sus compañeros que me envió un trabajo ahí, entonces yo la monté para probar, ¿sí? Por acá también tengo una que me enviaron, entonces yo las monto para probar que sí están funcionando, todo el cuento. Después las elimino. ¿Qué voy a hacer inicialmente? Crear mi base de datos. Entonces yo me vengo para acá, base de datos, y miren que acá está crear base de datos. Entonces yo le voy a dar un nombrecito acá. Le voy a dar el... Voy a darle BD 94, 95 y 90. No, yo no veo proyección. Señor, ¿qué me dijo? Profe, no estoy viendo la proyección. No sé si sea el único que está presentando pantalla. Todos están, ¿tienen el problema o no? Si están viendo mi pantalla. Voy a detener acá y voy a volver a presentar. Perfecto, allá la sigue. Espérenme un momentico. Espérenme un momentico, yo hago acá una captura. Esto está tan lento, esta cosa se pega. Un momentico, porfa.
Bueno, entonces aquí llegué y voy a crear mi basecita de datos. Mire que aquí no lo estoy haciendo a través de SQL. Si lo fuera a crear desde SQL, entonces créate database y el nombre de la base de datos y ya. Pero aquí lo voy a hacer en ambiente visual, miren. Listo. Y él me pide qué cotejamiento le voy a dar. ¿Para qué sirve el cotejamiento? Esto que aparece así. ¿Quién nos dice ahí, por favor? ¿Quién nos colabora? Cotejamiento. Mire que ahí me permite seleccionarlo. Que UTF-8MB4, UTF-8MB3, UTF-32, UTF-16, ¿eso para qué será? ¿Para qué servirá? ¿Esos cotejamientos para qué sirven? Para el uso y el ordenamiento de las caracteres en las bases de datos. Correcto, muy bien, eso es. Por ejemplo, en el caso nuestro, ¿cuál sería el cotejamiento más recomendado? UTF-8, creo que es. UTF-8, correcto. Lo que pasa es que han actualizado esos cotejamientos. Antes era UTF-8, Spanish, Spanish 12i, ¿cierto? Entonces, ahorita ya vienen UTF-8, MB3, MB4. ¿Cuál será la diferencia entre eso? ¿Eso es necesario? Sí, UTF-8, MB3 versus UTF-8, MB4. Entonces ahí dicen que es el soporte que tiene frente a los caracteres. Miremos a ver si de pronto hay una en español o lo traducimos. Mírenlo ahí. Entonces, a veces son cosas muy específicas al detalle, ¿sí? Al detalle. Al detalle. Entonces, miren que, por ejemplo, aquí están creando una tabla y le están definiendo el cotejamiento a ese campo como tal. Ya al campo, no a la base de datos general, al campo, ¿sí? Porque realmente ese cotejamiento que están definiendo ahí, ya aplicas al campo, ¿sí? Lo mismo que este, aplica al campo, lo mismo que acá, ¿sí? Véanlos ahí. Entonces, normalmente uno define o uno utiliza, ahí la verdad el diferenciador es muy mínimo. Puede que dependiendo también la estructura de mi base de datos, pues ya tenga que definir uno especial. Pero generalmente, ustedes pueden colocar un UTF-MB3 Spanish o un UTF-MB4 Spanish, el que quieran, ¿sí? Realmente ahí se dieron cuenta que habla específicamente de unos caracteres y de un elemento, pues, que yo creo que en esto no lo vamos a tener en cuenta. Y ya simplemente ahí estoy creando mi basecita de datos. Mire que yo lo estoy haciendo sin necesidad de hacerlo a través de instrucciones SQL. Lo hice en un ambiente gráfico y era lo que yo a muchos les he dicho con la evidencia 57. ¿Es que lo tengo que presentar en SQL? No, usted lo puede hacer así, pero envíeme el modelo desde donde lo haya hecho. Si lo hizo en Workbench, envíeme el MER desde Workbench. Si lo hizo acá, envíemelo desde acá. Usted puede exportar el SQL, si quiere copiarlo y pegarlo ya, pero desde que uno lo vea visualmente, uno sabe que ya lo cacharrió. Entonces le doy crear y ahí creo mi basecita de datos 94, 95 y 96. Y ya estoy dentro de mi basecita de datos, mire. Porque eso es lo que tengo que revisar, cuál es mi ruta. Ahora que voy a crear las tablas, pero yo ya tenía acá las instrucciones, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a copiar todo esto y voy a crear mis tablas.
Entonces yo vengo acá y le digo SQL y le doy las instrucciones, las consultas. Mírelas ahí. ¿Qué está haciendo eso? Entonces está creando una tabla usuarios, creando una tabla clientes, con un campo de usuarios y de uso, uso, pas uso, non uso y tipo uso. Y con sus tipos de campos. Entonces nos damos cuenta que in tiene un tipo de campo in entero y de uso tiene un tipo de campo in entero. Uso, que es usuario de la tabla de usuarios, un varchar. Password, un varchar de 50. Non usuario, un var de 80. Y tipo uso, un in, un entero. Y pues se le está definiendo el motor que va a utilizar esa tabla. Y miren otra vez el cotejamiento. Mire que se está utilizando un cotejamiento totalmente diferente al que definimos en general en la base de datos, porque ya no carga ese. Pero ahí se lo están definiendo. Miren, un ETF8 que lo dijo ahorita el compañero. ¿Sí? ¿Qué estoy creando ahí? Una tabla clientes con estos campos, con doc cliente, nombre cliente, apellido cliente, dirección cliente, teléfono, etcétera, etcétera, y sus tipos de campos, con sus tamaños, con sus cotejamientos. ¿Ya? Mírenlo ahí. Si esa instrucción está bien, cuando yo le dé aquí continuar, me tiene que decir que OK, vamos a ver. Ahí está, perfecto. Hice unas advertencias con los cotejamientos, mucho cuidado, ¿cierto? Mire, entonces ahí es donde yo tengo que documentarme por qué puede, pero son advertencias que pueden ser representativas y significativas para mi base de datos, claro que sí, pero para lo que vamos a hacer, no. Entonces ahí es donde usted debe tener claridad con eso. Por eso es tan indispensable que cuando ustedes estén haciendo esto, lo hagan propiamente, se apropien de eso. Esto lo pueden mandar a hacer. Acá hay compañeros que se los hacen y les cobrarán 500, 1 millón, 2 millones, yo qué sé, para que usted se certifique. El problema es cuando nos tengan que sustentar, porque ese tipo de preguntas les vamos a hacer específicas. Entonces usted tiene que tener claridad sobre lo que hizo. Entonces aquí yo vengo a mi base de cita de datos y ya voy a encontrar mis dos tablitas. Mírenlas ahí, dos tablitas, una clientes y otra usuarios. Si yo voy a la estructura de clientes, ¿qué voy a encontrar? Pues los campos que definí, mírenlos, ya le doy la palabra. Los campos con sus respectivos tipos de campos. Varchar, in, test, del time, in, mírenlos ahí. Pero aquí nos damos cuenta que ningún campo de esos todavía es llave primaria porque no trae el iconito que muestra el MySQL, que es una llavecita amarilla. ¿Sí ven? Ahora, si voy, por ejemplo, a la tabla usuarios y voy a estructura, pues voy a encontrar en ella esto. ¿Por qué ustedes ven que yo hago esto? Que coloco uso, guión bajo uso. ¿Y por qué ven acá en clientes que yo coloco guión bajo cli? Porque miren que yo tengo un campo que se llama non, que es el nombre en este caso del cliente. Y si yo voy acá a la tabla usuarios, tengo un campo que se llama non, pero es el nombre del usuario, el de esta tabla. Entonces, cuando yo tengo que generar relaciones y yo los dejo con los mismos nombres, yo le hubiera podido dejar aquí como non y allá como non. Eso se puede prestar para errores de sintaxis, de estructura. Obviamente alguien me va a decir acá, Omir, pues coloca el nombre de la tabla, punto, y el nombre del campo, perfecto, es válido. Pero a veces para evitar eso. Entonces yo por eso me acostumbré a colocar siempre guión bajo y los tres o cuatro letras iniciales del nombre de la tabla. Entonces eso me permite a mí ya tener un estándar frente a los nombres o a las definiciones de los campos. Entonces, cuando yo ya estoy dándole el código o estoy haciendo consultas, yo no tengo que venir a la base de datos. Ay, ¿cómo fue que yo lo llamé? Yo lo llamé nombre o nombrecito o no.
Yo siempre utilizo los tres iniciales. Cuando son palabras de cuatro, dejo los cuatro. Por ejemplo, mire, tipo. Tipo de usuario. ¿Qué le iba a colocar? Tip. No, de una vez tipo. Pero género, entonces yo coloco gen. ¿Sí ven? Edad, lo coloco completo. Edad. ¿Para qué edad? No, edad. Año, no utilizo ni riesgos, ni tildes, ni ñes. Yo lo coloco A-H-N-O. O ano. ¿Sí? Porque no vamos a utilizar ahí o con doble N. Ano. ¿Sí? Para que no suene como, es como la palabra como fea ahí. Y que alguien la vea, ahí se man, vea lo que colocó. ¿Sí? Pero ustedes que están en el cuento comprenden por qué, ¿cierto? Y mucho menos espacios, tildes, acentos, nada de esa vaina, ni riesgos. Porque eso se volvería una locura. Entonces, miren que ya tengo en mi base de datos dos tablitas. Bien pueda quien estaba preguntando algo ahí. Raúl, bien pueda. Rubén, ¿por qué utilizamos cotejamiento en cada clase y viendo que ya pusimos uno en la tabla general? En la muy base bien, de datos esa general. Es una muy buena pregunta. Cuando yo lo coloco general, se supone que a la base de datos, todo lo que vaya a tener tipos de campo de texto, bar chart, text, se supone que él adiciona ese cotejamiento a cada uno de esos elementos dentro de lo que yo creo de mi estructura. Lo que pasa es que dependiendo de su proyecto, hay veces que se cambia el cotejamiento por X o Y condición, que es muy raro que suceda, pero a veces puede suceder. Entonces, realmente yo podría omitir esto que estoy colocando acá. Yo podría omitirlo, y se supone que la base de datos, en el momento en que yo le definí el cotejamiento, pues me lo va a definir a mi tabla. Pero a veces, cuando no sucede, y uno olvida definir el cotejamiento, porque usted mire que por instrucciones SQL puede crear, créate database DB949596, pum, créela. Usted no le definió cotejamiento, entonces de acuerdo a la instalación del programa que usted haya hecho, él automáticamente le define un cotejamiento. Entonces ya sus tablas, todo lo que usted haga se definiría o seguiría con ese cotejamiento que no sé cuál le va a asignar. Entonces uno a veces por eso lo hace de forma individual y se lo especifica, como para ir usted a la fija. Pero yo, por ejemplo, aquí podría bolear todo esto, quitar todo esto. Ya es algo como muy específico, pero muy buena y es muy válida su pregunta. No sé si sea claro o alguna inquietud adicional. Sí, profe, claro, gracias. Bueno, señor. Listo. Entonces, miren ya cómo creé mi basecita de datos. Ahora ustedes también encontraron ahí que yo tenía esto. Vamos a ver para qué sirve esto. Lo voy a copiar y lo voy a pegar allá en el SQL otra vez. Entonces vamos a hacerle un análisis. Entonces el primero me está haciendo un cambio, una modificación a la tabla usuarios. Y me está diciendo que hay un campo en esa tabla, debe existir ya. Y si yo me voy a la tabla usuarios, mire que hay un campo que se llama ID uso. Usuarios, estructura, mírenlo ahí. Yo no lo puedo colocar ahí si no lo tengo creado. Yo me voy otra vez para allá, para el SQL, vuelvo y pego ese código, volvámoslo a analizar. Entonces él me dice, vea, yo necesito hacerle una alteración, un cambio, una modificación a la tabla de usuarios. Y es que ahí hay un campo que se llama ID de uso. Por favor, vuélvamelo llave primaria. Lo mismo sucedió acá. Vaya, por favor, a esa misma tabla. Yo hubiera podido colocar ese modify ahí debajo, pero para que lo hiciéramos parte por parte. A ese campo que ya se definió como llave primaria, ahora sí, por favor, vuélvamela un campo autoincremental y empiece desde uno. ¿Qué es autoincrement? Que cada vez que yo genere un registro, este va a ser el registro 1, 2, 3, él automáticamente me va a ir generando eso. Pero va a ser mi llave primaria en esa tabla. También, por favor, hágamele un cambio a la tabla clientes. Adicionémele
una llave primaria que ya hay un campo que se llama docli, documento de cliente, vuélvamela por favor, llave primaria. Y ojo, y adicióneme una llavecita que realmente, pues yo le coloqué este, como este nombrecito por acá, foreign key entre clientes y usuarios. Por favor, vuélvame llave, pero no llave primaria, vuélvame llave este campo y de uso, que realmente va a terminar siendo la llave foránea de una relación que hay entre usuarios y clientes. Entonces, hay una llave foránea, pero para que él sea una llave foránea, primero tiene que ser una llave. Por eso la volví primero llave. Coja ese campito y vuélvamelo llave de foránea. ¿De dónde viene ese campo? Ese campo viene de una tabla que se llama usuarios y que su campo principal es ID de uso. Esa es nuestra referencia. Yo la estoy involucrando en la tabla clientes, pero realmente es una llave foránea porque ese campo es primario, llave primaria de la tabla usuarios. Y en mi tabla clientes también se llama ID de uso. Yo trato de que sean lo mismo. ¿Sí? Hay personas que les cambian los nombres, yo no. Porque eso se puede prestar para enredos. Y ojo, le estoy aplicando una restricción acá. ¿Se acuerdan que ustedes en la 57 hablaba de restricciones de la base de datos? Por favor, tenga en cuenta que si se hace una actualización en la tabla principal, o sea, ¿dónde? En usuarios, a esa llave, actualícemela en cascada o bórremela en cascada. Porque si hay algo ahí, si ya aquí en usuarios hay un código y acá en clientes hay algo que referencia a ese tipo de usuario, entonces, si hay un cambio en esta llave primaria, por favor, actualícemelo acá. Porque aquí había un código que era uno, que era 1000, que es el que está registrando los usuarios. Y acá estaba Pedrito, que lo había registrado 1000. Aquí cambió del código de usuario, de ID. Se volvió el 5. Antes era el 1. Pero aquí me quedó diciendo que era el 1 el que creó a Pepito. Y cuando yo voy al sistema a buscar el 1, me dice que ya no existe, que es un usuario que no existe en el sistema. Y mentiras que sí existe, sino que le cambió el ID. Era Eumir antes el 1, ahorita es el 5. Pero como no lo actualizó en cascada o no me lo eliminó en cascada, entonces se quedó un campo ahí que termina uno diciendo, ¿quién sabe quién berracos creó esa semana? ¿Quién sabe quién borró la factura? Eso es lo que pasa en muchos sistemas. ¿Cómo me doy cuenta cuando me borran una factura o me embarran en el sistema? Con esto. O con la captura del dato, quién fue el que llenó, quién fue el que actualizó, cuál fue la última fecha. Yo por eso utilizo unos campos, si ustedes se dieron cuenta, fecha de edit, fecha de alta, porque yo registro cuando ingresan, que me capture la fecha actual y quién lo hizo. Y cuando la editan, la fecha en que editan y quién lo hizo. Porque eso no es de alegría. Ah, no, eso es el que tiene el sistema, a veces ni el del sistema es más juicioso. Y eso fue para otro personaje que le dieron usuario, le dieron clave, la embarró, se queda calladito y embalan al que tiene el usuario siempre de uso. No, con eso usted captura. ¿Sí? A no ser que ya esté usando su usuario y si paila. Si esto está bueno, esto me tiene que decir, ok, entonces le doy continuar y muy bien, me dijo que todo está bien. Si yo ya me voy a mi base de datos y miro, por ejemplo, usuarios en estructura, yo ya me doy cuenta que mire que me creó la base ID de uso, me lo colocó como llave primaria y ya está como un campo de autoincremento, el solito se va a ir incrementando. Si me voy a la tablita de clientes a estructura, ya me doy cuenta que tengo como llave primaria dos clientes, no es un autoincremento porque las cédulas no son, usted la cédula 1 o 2, no, usted la cédula 10, 0, 30, 4, 30, usted es la 24.933.328, yo lo tengo que dar manual. Pero si hay una llave foránea que tiene relación con ID de uso, mírela ahí. Entonces hay una cardinalidad de uno a muchos entre usuarios y clientes. Hubo una cardinalidad de uno a muchos.
La entidad que tenía cardinalidad 1 era la tabla usuarios. Y ese campo de ellos llegó como llave foránea a la entidad clientes. Ahí hay una relación de uno a muchos, mire. Entonces yo no necesito tener el modelo. Yo con esto ya me di cuenta que ahí hubo una cardinalidad de uno a muchos. Un usuario puede registrar muchos clientes y ese cliente es registrado por un solo usuario del sistema. Ahí está, cardinalidad de uno a muchos. Ahí cómo van. Mire que ahí no hemos visto todavía la programación. Profesor, regálenos maneras de analizar para saber cuándo un proyecto debe ser debe no SQL o SQL. Pues de pronto en la próxima sesión, recuérdenme, le traigo como ejemplos. Pero recuerden que cuando son bases de datos no transaccionales, estamos hablando de eso, ¿no? Hablamos, ahorita se habla mucho de las bases de datos no transaccionales. Por ejemplo, la que yo estoy haciendo es una base de datos transaccional. O relacional, más bien, no transaccional, relacional. Y no relacionales. Es cuando usted en una tabla maestra, usted mete toda la información. Eso lo hace en las redes sociales. Mientras que va y hace una relación y busca, venga, fue Pepito el que se logueó, pero entonces yo tengo que ir a buscar quién es el IDS y cuál es el... No, él va y lo busca en una base de datos, en una tabla en general, y busca, ah, es fulano, ah, con el correo tan, ah, es amigo de tan, ah, es vecino de tan, ah, es primo de tan. Toda esa información yo la encuentro en una, no hay ninguna relación que me genere. Pero estamos hablando de proyectos generalmente muy macros, grandísimo. YouTube, X, Instagram, Twitter. Y obviamente hay ciertos desarrollos donde el analista puede tomar la decisión de decir, no, yo no voy a utilizar una base de datos relacional, sino no relacional. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. Yo nunca he utilizado una base de datos en los proyectos que yo he realizado. Nunca he utilizado una base de datos no relacional. Nunca. La verdad, nunca. No sé si es que no he hecho un proyecto macro y han sido proyectos muy pequeños o simplemente no lo he querido hacer. ¿Sí? Pero si me recuerda, podemos buscar un ejemplito y de pronto me busco a alguien que es muy experto en eso para que les dé los 5 o 15 minuticos de charla sobre eso, que él sí es experto en esa parte y él trabaja con base de datos no relacionales. Listo. ¿Hasta ahí cómo vamos con esa explicación? ¿Bien? Bueno, entonces ya tengo mi base de datos. Tengo una base de datos que tiene clientes por ahora, que esto se puede crecer. Tengo mi base de datos que se llama BD949596. Y tengo dos tablas, clientes y usuarios. Y ya está relacional. Si yo vengo, por ejemplo, acá más diseñador, mírela ahí, vea. Entonces, muchos me mandaron esta fotico. Eso es válido. No necesitan mandarme el SQL. Ah. Vean ahí. Ya ahí generó la relación, mire, de uno a muchos. Entonces muchos me mandaron eso ya. Ah, es que yo quiero ver el SQL de eso. Usted viene acá a la base de datos exportar. Le dice que el formato SQL, exportar. Voy a descargarlo acá en escritorio. Y miren cuando lo abra, ¿qué va a mostrar? Lo mismo que yo tenía en el PowerPoint. Mírenlo. Lo mismo que yo hice a través de esas instrucciones, es lo mismo que le va a exportar. No va a cambiar nada. Es la misma vaina, miren. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué necesito? Una página, un frontend, que por lo menos me pueda permitir registrar usuarios acá.
para que esos usuarios luego se puedan validar al sistema, que eso es lo que ustedes van a hacer en la 66. Entonces, yo por acá tengo un codiguito que ya había preparado. Ah, bueno, mucho cuidado. Cuando ustedes instalan el servidor web local, dependiendo del que le instalen, generalmente le instala la carpeta dentro de C. San la instala por acá, San. Laragon, mire que ahí la instaló, Laragon. OneServer también la instala acá, o donde usted le diga que la cree. Por ejemplo, Laragon, mire que me la instaló acá en C, vea. Mírenla acá. Entonces, él por defecto trae unos directorios que se llaman los directorios www, http, y hay otro que viene con otro nombre, no lo recuerdo. Pero generalmente es el www. Entonces, donde yo coloco el contenido, en el caso para lo que tiene que ver con PHP, yo lo voy a colocar dentro de la carpeta www. Y miren que ahí hay carpeticas. Y cada una de esas carpetas es un proyecto. Si ustedes están utilizando Git, ese sería su repositorio. Entonces, en vez de hacer esto, ustedes lo harían a través de su repositorio. Obviamente, pues ustedes crean la carpeta acá, pero desde el Git están diciéndole a esa carpeta que está ahí que es un repositorio. Entonces, él va a crear una estructura de versionamiento ahí. Eso es lo que tendrían que hacer ustedes. Entonces, yo creé una carpeta aquí que llamé Evidencia 66. Mire que yo tengo carpeticas de algunos que ustedes me han enviado para que lo revise. Entonces, yo la abro la Evidencia 66 y miren que ya encontré una carpeta que se llama CSS, una carpeta que se llama IMG, una carpeta que se llama JS. Si yo entro, mire que están vacías. Miren, porque hagan de cuenta que apenas voy a empezar con mi, ustedes ya lo tienen, ustedes ya tienen eso, ya tienen los HTML, ya tienen todo. Voy a abrir, recuerden que el archivo que yo abro, que abro por defecto se llama index, sea index.htm, sea index.html, sea index.php, sea index.jsp, sea index.asp, sea index.py, lo que sea, pero normalmente en los servidores se configura index como el archivo de arranque, de inicio, de ejecución. Servidor, generalmente ese es el archivo que carga. Yo por eso no les abro ningún otro. Yo abro index y si index no me funciona, yo se los devuelvo. Y al abrirlo me encuentro con esto. Ay, pues pucha. Yo ya sé que está mal. Porque primero está grabado como un archivo .html o .htm y ahí veo que hay código PHP. Entonces ya sé que eso no me va a servir. Porque si hay instrucciones PHP o si hay lenguaje PHP, ese archivo no puede ser .htm. Tiene que ser .php. Además, yo no lo puedo abrir así. Ay, venga, yo le doy doble clic que lo abra. No. Yo tengo que decirle al servidor web local, venga, por favor, interpréteme ese archivo .php. Entonces, muchos lo abren así. Mire, no, eso no me funcionó. Mi hijo, es que no lo puede abrir así. El caso es como un archivo de Word que usted le da doble clic y se abre en el Word. No. Recuerden que el PHP necesita de un intérprete. ¿Y quién es el intérprete? El LAMP, el SAN, el OneServer, el ICPHP. ¿Y ustedes de dónde lo hacen? Desde un localhost. Entonces yo tendría que venir acá y decirle, vea, localhost. Yo ya no le tengo que decir www porque él ya está identificando que todos los contenidos front-end se van a abrir desde ese directorio. Yo simplemente nombro el nombre de la carpeta. Entonces yo dije que era evidencia 66. Y le doy enter y mire que él ya me mostró los archivos que hay dentro de él. Si yo le digo ejecúteme el index.htm, vuelve y me hace esto. ¿Pero es por qué? Porque dentro de ese archivo que yo llamé erróneamente .htm,
hay lenguaje de programación, entonces yo ya sé que lo tengo que cambiar. Entonces voy a abrir ese archivo. Vamos a ver la estructura, las instrucciones. Entonces vea, por acá quedó en PHP como en un color. Ahí hay código PHP. Hay HTM, sí, pero realmente ya por el hecho de que hayan instrucciones PHP, este archivo ya no se puede llamar HTM. No, y acá hay combinación de PHP y HTM. Eso se puede hacer, eso se llama código embebido. Y acá ustedes van a ver que hay HTM y hay scripts de JS. Y hay hojas de estilo. Yo puedo combinar. Y hay JSONs. Entonces yo ya sé que esto está mal. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a renombrar ese archivito. Ese archivo no se puede llamar HTM. No hay que tiene PHP. Entonces lo voy a llamar index.php. Vamos a ver qué va a suceder. Lo voy a cambiar de extensión. Y ahora sí voy a decirle acá al localhost que me vuelva a actualizar. Y por allá me sacó un error, pero mire la diferencia. Mire que ya no me tocó decirle, vaya y ábrame index.php o index.php. No, él ya lo ejecutó. Internamente, él ya ejecutó acá. Él ya ejecutó acá index.php. Mírelo, ahí ya lo está ejecutando. Lo que pasa es que me está sacando un error, que ya vamos a ver por qué. Pero ahí ya me está ejecutando el index. No es que le ejecuta por naturaleza el index. Ya lo ejecutó. Mire que ya me mostró la listica de los archivos que habían dentro de ese directorio, de ese proyecto, de ese repositorio, evidencia 66. Ya no me mostró esto. Ya ejecutó el index. Que hay un error, claro, vamos a entrar a mirar a ver. Pero vamos a conocer primero index qué es. Entonces, como estamos hablando de un lenguaje de programación PHP, la instrucción inicial para indicarle a él que voy a empezar con PHP es esa. Menor que signo de interrogación cerrado y minúsculo PHP. Y ahí va todas las instrucciones PHP que yo le tenga que colocar. Pues inicialmente, él está tratando de conectarse a un archivo que se llama conexión PHP, que se supone que es el archivo que me va a conectar con la base de datos. Con la base de datos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ver ese archivo. Voy a ver ese archivo. Entonces acá está, mírenlo, conexión.php. Espere, yo cierro aquí porque qué pena con ustedes. Creo que hay unas claves en ese que lo dejé. Yo las borro y ya les muestro. Listo. Mayo Bravo. Ahora sí. Entonces miren el archivo conexión.php. Como es un archivo PHP, inicio y finalizo. Todo lo que esté dentro de estas etiquetas es el lenguaje. Lo que esté por fuera de él no va a funcionar. A no ser que sea HTML. Pero no hay HTML. Estoy creando una variable. Las variables se definen con el signo pesos que llamé MySQL.
¿Y por qué la llamé MySQL? Porque es la que me va a conectar con MySQL. Y creé un objeto. Eso ya, pues, digamos que eso ya es programación orientada a objetos. Creé un objeto que también llamé MySQL, donde le di, o por defecto ese objeto, trae esta estructura. Y es el servidor, que en este caso es localhost, generalmente así ustedes lo tengan en la nube, a no ser que tenga unas condiciones específicas, uno ahí lo reemplaza por HTTPS, backslash, pero normalmente siempre es localhost, así ustedes lo tengan en la nube. Vienen y definen el usuario, definen la clave y definen el nombre de la base de datos. Y lo que hace SQL es que le asigna un set de caracteres, mire que ahí le estoy diciendo, venga, por favor defina los UTF-8, porque de pronto usted va a recibir algunos caracteres especiales de nuestro lenguaje, lo que sea, pero por favor vaya y verifique o haga, intente hacerme la conexión en esa base de datos. Entonces aquí le voy a definir el usuario. Recuerden que cuando yo traté de conectarme aquí al localhost, al PHP MyAdmin, mire que él me pedía un usuario. Ese usuario es el que yo le tengo que colocar allá, root. Entonces acá, usuario, root. Clave, no tenía nada, entonces lo dejo vacío, pero debo dejarlo, no es que lo borre. Y esa siempre va a ser la estructura. Servidor, usuario, clave y nombre de la base de datos. Y la base de datos, yo le voy a decir que se conecte, será sin clave. Que se conecte a BD949596, porque así se llama la base de datos, mírela. BD949596, entre el nombre de la base de datos, BD949596. Vamos a ver si es verdad. Si esto es verdad, cuando yo actualice aquí, ya no debería sacarme ese error. Vamos a mirar, lo voy a volver a actualizar, F5. Ya no me sacó el error, mire. Eso significa que ya hubo por lo menos una conexión. Ya se conectó con la base de datos de forma correcta. Ya, miren. Ahí ya me dijo, ya la encontré, sí señor. Ya encontré esa base de datos. De aquí para adelante todavía no sabemos, porque tengo que validar el usuario. Entonces tengo que hacerle una consulta a esa tabla para que vaya y busque el usuariecito. Y bueno, y tales y pascuales. Pero todavía vamos ahí. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, duda? Correcto, ahí hay un error de conexión de base de datos. Muy bien. Yo les voy a compartir esos archivos. Ustedes verán, ¿sí? Yo trato de eso, de explicárselo lo mejor posible, pero recuerden que son ustedes los que van a meterse en el cuento, a cacharrear, a sufrir, a frustrarse, a que eso les dé, a que hoy sí, a que hoy no, pero es la única manera de aprender. Créanme que yo nunca me desperté, ojalá yo hubiera querido despertarme y yo, uy, yo ya sé programar en Python. No, ahí me tocó noches, sufrimientos, quedarse en el mismo error por días, correcto. Yo, por ejemplo, este fin de semana, lo que fue sábado, desde la que salí del diplomado que estoy dictando, desde vine, comí algo, hablé con mi familia, me senté a las 8 de la noche, y terminé a las 3 de la mañana, simplemente para solucionar dos problemas que tenía. El domingo me levanté a las 7, trabajé hasta las 11 porque era el día de la madre, listo, ahí me desconecté, pero volví a conectarme a las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Y ayer todo el día, el día festivo, estuve desde las 7 de la mañana trabajando hasta las 9 de la noche. Eso sí, como desde las 5 de la tarde me dediqué al SENA, entonces me dediqué a calificar, a organizar plataforma, a mirar qué había por ahí, pero estuve todo eso, dándole qué a esa parte programática, para solucionar unos errorcitos ahí que todavía quedaron inconclusos. Eso pueden ser horas de sacrificio, días, pero pues eso lo tienen que disfrutar, si no, eso va a ser una amargura, y uno para tener cosas de amargura no tiene sentido. Entonces miren, vuelvo y le repito, yo no me levanté, ay, yo ya sé programar, uy, venga, no. Ha tocado maciar y todavía sigo maciando, miren. El hecho de que yo sepa no significa que me las sé todas. Nada. Me ha tocado. ¿Sí? Es lo mismo ustedes. Hay personas que la cogen rápido, hay personas que vuelan,
son lógicas diferentes. Eso es lo bacano del ser humano, somos lógicos diferentes. Entonces, de pronto algunos nos demoramos un poquitico más, otros de una. Otros cogen esos lenguajes y se saben 4, 5, 7 lenguajes, lo aplican. Perfecto, súper. Yo no me cambio, a mí me gusta este lenguaje de programación y con este pues yo creo que ya me quedaré. Le trabajo a JavaScript y me parece muy interesante JavaScript, pero yo lo utilizo solamente para validaciones. Lo he utilizado para otras cosas. Que me trabajen en se me olvidó el nombre técnico, claro que sí. JSON también lo he utilizado porque lo necesito, que como PHP siempre hace solicitud al servidor para poder devolver esa petición, ese requerimiento. En cambio JSON y JavaScript no, ¿sí? Trabajan del lado del cliente, no trabajan del lado del servidor. Entonces las respuestas ahí, a veces necesito esas peticiones ahí, no necesito que me la envíe para que él me responda y me diga, ah, sí, sí es, no, yo la necesito ahí, que me las cargue en vivo. Entonces necesito mezclarle JavaScript, necesito mezclarle JSON, ¿sí ven? Entonces ustedes empiezan a comprender eso a medida que vayan trabajando. Por ahora, mire lo que se le está pidiendo, usted ya tiene claro la construcción de su base de datos, ahora ya tiene claro cómo lo va a conectar, ya lo conectó. Entonces, sigamos a ver qué pasa acá. Listo, esto está muy feo. Horrible, ¿esto qué le hace falta? Hoja de estilos. La gran mayoría les he devuelto por eso. Entonces, este es el índice, entonces yo me vengo para el índice. Todavía no vamos a revisar PHP. Espérenme un momentico, voy a tomar algo de hacer. Entonces, empiezo a revisar mi HTML. Acá el title lo vamos a colocar, que esta es cena. Entonces, miren que por acá él está cargando unas hojas de estilo, las cuales ustedes se dieron cuenta que no están, miren, no están. Entonces, ya sé que por acá hay unos errores, está tratando de buscar unas hojas de estilo que no existen. Eumir, ¿y por qué esta ruta? Porque recuerden que index está aquí. Mírenlo aquí. Mírenlo. Como está en esta misma ruta, él tiene que ir acá a buscar esas hojitas de estilos. Entonces, por eso aparece de una CSS. Y está tratando de buscar esta hoja de estilos. No está. Está buscando en esta carpeta esta hoja de estilos. No están. Entonces, por eso esa cosa se ve tan horrible. Miremos qué más. Está buscando en la carpeta JS este archivo JS. Y ya nos dimos cuenta que tampoco está. Por eso, quién sabe qué no está haciendo. Y vienen por acá una imagen que está tratando de buscar en IMG, que se llama index.jpg, y que obviamente no está. IMG y no está. Con razón no carga nada, y por eso es que me está mostrando estos tres cuadritos así. Sigo mirando. También está buscando en la carpeta IMG otra imagen que se llama sumale.png, no la encuentra, entonces por eso me está mostrando eso así. Y por acá viene un primer formulario con el método POST y con una acción que es
una instrucción PHP de servidor de archivo propio o de ejecución propia. ¿Eso qué quiere decir? Que él no lo va a ir a hacer en otro archivo diferente, sino que todo lo va a ejecutar ahí. Entonces, esto es lo que me resuelve de este código que viene acá. Mire que por acá está haciendo una validación, está yendo a la tabla usuarios. Mire que esto es SQL. Está buscando todos los campos de la tabla usuario donde está validando este usuario y esta variable. ¿Que la recibió quién? Este mismo archivo. Por acá la tiene. Mírela por acá. Por acá tiene un input que se llama usuario, que va a recibir ¿qué? Un usuario que van a digitar ahí. Y tiene otro input que tiene un password de tipo password que va a digitar algo ahí. Entonces, esos dos campos son los que él va a recibir acá mismo, mírenlos. Los trae aquí, los verifica acá, y de acuerdo a eso es que me dice, ah, si existe, entonces haga tal cosa. Si no existe, entonces pues me dirá por allá, no señor, vea, la contraseña no coincide, no existe el usuario. Entonces, estos son lo que se llaman instrucciones de decisión, ¿no? Mírenlo acá. ¿Sí ven? Mire que todo tiene que tener coincidencia. Eso no nace porque nace. Ya vamos a revisar eso. Estamos todavía en el HTML. Listo, entonces vamos a organizar eso. Y por acá aparecen unos enlaces que me van a llevar a otra página que se llama register.php. Si yo no tengo cuenta que la cree. Ah, venga, miremos register. Está acá. Ah, sí, míralo acá, abrámoslo. Puro PHP, miren. Puro PHP. Está yendo a conexión porque necesita ir a conectarse a la base de datos. ¿Para qué? Para que permita el registro de un usuario. ¿Qué está recibiendo? Está recibiendo una solicitud de un usuario. Esto lo van, ustedes lo van a consultar, ¿sí? Donde recibe unos datos de usuario, valida esos caracteres, esas cadenas, recibe un password, recibe un nombre, le asigna un valor de una vez a tipo de usuario 9. ¿Por qué? Ahorita lo miramos. Ese no lo van a necesitar por ahora. Te lo vamos a quitar. Va y revisa si ese usuario existe en la base de datos. Porque si existe, pues va a decir, no, usuario ya existe. Entonces se va para la tabla usuarios, verifica que ese usuario sí sea igual. Si eso es así, entonces dice que no, señor. Ese nombre de usuario ya existe, por favor seleccione otro. Y si no es, ahorita sí lo inserta. Eso es una SQL, miren, un SQL que va a insertar en la tabla de usuarios, va a insertar estos valores. Vamos a quitar otra vez este. Va a insertar en estos campos estos valores. Y aquí está codificando el password, o sea que el password no se va a ir como te amo. No, se va a ir con unos caracteres ahí larguísimo porque lo codifica, ¿sí? Lo encripta más bien, ¿sí ven? Y luego de que eso, entonces dice, ah, el registro se creó satisfactoriamente, felicitaciones, tú. Y mire que viene un HTML que es el que va a permitir, ¿qué? El formulario bonito, ta. ¿Sí ven? Entonces mire que estos son uniones de uniones. Esto es lo que usted tiene que aprender a correr, a llevarle esa trazabilidad. Esto ya está, esto está en internet, usted busca ese código y lo copia y lo pega, pero la idea es que usted lo interprete. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero es que le vamos a dar solución a estas hojas de estilo. Pues como yo ya las tengo por acá, las voy a copiar y las voy a pegar a ver cómo cambia mi formulario. Entonces necesito Bootstrap, necesito Style y Bootstrap. Yo ya las voy a pegar acá para que se den cuenta ahí mismo cómo va a cambiar eso. CSS, ahí copié los dos. Y de JS necesito ese que, pero aquí no lo tengo. Ah, no, ahí donde no es. No dije nada. Y acá necesito este JS, que es A813, yo no sé qué, no sé por qué llamaron ese archivo así. Bueno, pero ya se llamó así, lo vamos a dejar así.
y lo vamos a traer para acá. ¿Qué hace? Tocaría mirar ese JS que está haciendo y si no se bolea, porque pues si no se necesita, no se necesita. Miren que yo ya traje tres archivos que estaba pidiendo mi index, que eran las hojas de estilo y que muy seguramente por eso ese formulario se ve tan horrible como está en este momento. Le voy a dar a actualizar porque ya los traje, ya se dieron cuenta que ya los tengo en estas carpetas. Miren, los dos SS y el JS. El JS, recuerden que no me va a colocar nada de estilos. O sea, lo bonito, lo estético, no. Simplemente tiene alguna funcionalidad que ahorita la revisaremos. O luego la revisaremos, o ustedes la revisarán. Pero voy a actualizar a ver qué pasa. Miren que ya cambió. Ya por lo menos cambió. Ay, mire, esas imágenes, ¿por qué no se ven? Pues recuerden, porque son imágenes que está tratando de buscar en la carpeta IMG y no están. Entonces las voy a reemplazar. Vamos a ver. Entonces sigamos mirando. Está buscando unas fuentes en Google. En Google, miren, Google Apps. Esas sí son propias. Por eso tienen la dirección HTTPS. El día que tumben esa dirección allá en el servidor, pues me va a quedar sin esa fuente. Viene una primera imagen que es el index.jpg. Ese index.jpg, vamos a ver cuál es. Yo me vengo para acá. Vamos a ver si es el fondo. Vamos a ver. Yo puedo inspeccionar esto. Presionando F12. Le digo que me inspeccione. Y sí, ese es el fondo. IMG body index.jpg. Entonces voy a buscarme una imagen. Voy a buscarme una imagen de fondo. Yo la voy a colocar acá. Fondos web. Uno clarito, porque creo que será clarito. Voy a colocar esta. Vamos a ver si es una imagen grande. 626, no está pequeñita. Esta 600 por 375 no está muy chiqui. 416 por 280 no está muy pequeña. Esta 1000 por 667, bueno, me sirve. Esta, no, es súper pequeña. Una así clarita. No, esa está muy colorida. También está muy pequeñita. Esta me gusta, pero está pequeñita. Bueno, no nos vamos a quedar buscando imágenes. A ver, a ver, a ver. Sí, métase a FreePix. Bueno, esta me gustó. Entonces la voy a decir, guardar imagen como. Y me la voy a llevar para APC. Laragon, www, el proyecto o el repositorio, IMG, y en vez de que se llame index, yo la voy a llamar logo, pero no sé con qué extensión me la va a grabar, te la voy a dejar más bien ahí, y esta va a ser JPG, listo, entonces la voy a llamar logo, porque mire, estoy colocando ese nombre tan largo, y es JPG, entonces la voy a llamar logo, ah no, fondo, listo, verifico, miren que esto es muy fácil. Es de interpretación. Fondo.jpg, listo. Voy a llamarla acá. Fondo, aquí me la debe cargar, mírela ahí. Porque ya la encontró en esa ruta. Si a mí no me parece es porque está mala. Listo. Por acá hay otra que se llama Súmale. Vamos a ver quién es ese Súmale. Miremos a ver si es este. Copiar imagen, copiar ruta de imagen. O copiar enlace de imagen. Súmale, véalo ahí. Es un loguito, entonces voy a buscar acá logos. Ah, o busquemos el del Sena. Y lo colocamos ahí. Entonces, miremos a ver, ojalá uno un PNG, este. Voy a decirle, aunque ahorita es el verde, ¿no? Este. Entonces, guardar imagen como. Lo guardo en la misma carpeta. Logo Sena PNG, perfecto. Entonces voy a coger acá y en vez de súmale, voy a colocarle logo Sena y ya me apareció, véalo ahí. Voy a grabar a ver cómo vamos. Entonces grabo, como las imágenes ya están allá, simplemente es actualizar. Se le va a dar a actualizar y miren ya cómo va. ¿Sí ven? Feo, horrible, sí, pero pues no importa, estamos aprendiendo. Y acá este debe ser ¿cuál? Venga, miremos, copiar enlace de la imagen. Voy a pegarlo, es el que se llama Avatar SVG. El avatar creo que es un candadito. Ese sí lo voy a traer. Ustedes ya lo buscarían, lo cambiarían. Bueno, yo qué sé, usted ya... Pero lo va a traer de una vez. Ya sé que ese avatar me recuerda que es un candadito. Y ojo, la extensión.
Entonces lo voy a pegar ahí, yo lo tengo acá, avatar SVG, llamémoslo a ver. Sí, es un candadito. Como ya lo tengo y tiene el mismo nombre, simplemente voy a actualizar acá y ahí está. Ah, miren. Entonces, eso es lo que ustedes me van a presentar hasta ahí. Ahora que valide, pero vamos a mirar ese crear cuenta a ver qué pasa. Crear cuenta, vea. Todavía no se muestra bien qué pasó, bueno. Entonces hay que mirar este logo, ¿cómo se llamaba? Copiar enlace de la imagen. Súmale 3.png, entonces voy a traer otro logo del Sena. Puede ser este mismo. Entonces voy a abrir register. Entonces voy a buscar. Esto se llama Sena. Mire todo esto lo que trae. Mire todos estos scripts. Mire. Están en la carpeta JS, jQuery, Popper, Bootstrap. Este otro, vea, un Foneyweison. Este trae muchas cosas. Entonces acá está IMG, entonces lo va a decir que Sena. Dalo ahí, logo Sena, y no le voy a colocar anchos ni altos, sino que me lo coloque originalmente. Si ya veo que está muy grande, lo vamos a ver si ya me mejoró por lo menos eso. Actualizo, ahí está. No me está dando el botón, ¿es por qué? Porque acá está pidiendo algo de una tabla universidades que yo no tengo ahí definido para eso, entonces voy a borrar este select. Y solamente va a pedir nombres completos. Mire que es un formulario. Por eso yo les decía, por favor, trabajen esa parte de formularios. Las van a necesitar. Un formulario que está pidiendo nombres completos, usuario y password. Esto tiene 6, 12, no va a quedar. Ah, bueno, este es un solo grupo. Se quedó mochito, quedó de 6. Y este quedó no más arriba, nombres completos. Bueno, dejémoslo así porque estamos mirando. Ta, ta, ta. Va a traer un botón que dice registrar y acá cierra el PHP. Perfecto, voy a grabar y miremos a ver si me mejoró. Actualizo. Ahí está, mírenlo. ¿Sí ven? Ya me está capturando. ¿Esto qué le debe permitir a mí? Guardar, si yo llegara aquí y colocar un nombre completo, un usuario, Pepito Pérez, y una clave, cuando le dé registrar, yo tengo que venir acá a la tabla BD949596 a usuarios y darle a examinar y ya me tiene que cargar ahí Pepito. Eso es lo que ya tienen que hacer ustedes, que conecte allá el frontend con la base de datos. Eso ya sí tiene que llegar validado. Entonces ustedes tienen que tener el de registro y el que me valide y me diga, ah, si este usuario sí está ya inscrito, que lo pase a la otra página, no como antes que yo le daba a ingresar. Y pues me llevaba, porque yo les dije que como no teníamos código, pues lo iba a hacer así. Ahora sí tiene que venir a preguntarle a la base de datos, a la tabla, si ese usuario existe. Si existe, que lo deje loguear. Si no, que le diga que no, usuario no creado o clave incorrecta, porque pueden suceder esas cosas también. Eso es lo que es la evidencia 66. Hasta ahí, eso sería, ¿cierto? Entonces me va a devolver por acá. ¿Hasta ahí preguntas o dudas? ¿Cómo la ven? ¿Complejo qué? Bien, bien. Sí, complejo, sí, claro. Ya no es nada fácil. Yo les voy a pasar todos estos códigos. Sí, para los nuevos, los que quieran trabajar con PHP, pero tienen que empezar a masear. En vez de preguntarle bobadas, perdón, ahí a ChatGPT, pregúntenle, venga, ¿qué hace esto? Y ChatGPT le responde. Venga, y si yo cambio eso, ¿qué me pasa? Entonces, se le ayuda a uno muchísimo. ¿Sí ven? Bueno. Vamos a volver a cuál. Ah, bueno, el de crear cuenta. Miremos a ver ese de register. Entonces vamos a ver. Entonces yo vengo y él me dice que va a ir o va a hacer una solicitud del usuario.
va a recibir en un campo, en una variable usuario, el campo usuario. Este usuario que aparece ahí entre esos corchetes es el que me envía el formulario acá. Mírenlo acá. En este input, mírenlo. Name. Este name usuario es este mismo que está recibiendo acá, vean. Entonces, mucho cuidado, a veces lo nombran allá abajo mal y aquí lo colocan diferente. Entonces, dice que no encuentra password, mírenlo acá. Y yo las variables trato de que se llamen igualitas. Una cosa es una variable, el nombre del campo. Ojo, listo. Y password también lo está recibiendo acá, miren. Ahora aquí veremos qué más. Nombre. Este input que va a recibir el nombre de la persona. Por acá lo vimos. Nombre, mírenlo acá. Y tipo de usuario me está asignando un valor por defecto, 9. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar validaciones a los usuarios. Si ustedes recuerdan el index que yo tenía, mire que el index tiene tipos de usuario. Que si es 1, lo mandé a tal página. Que si es 2, que lo mandé a tal página. Cada uno está mandando a la misma. Pero yo, por ejemplo, le podría decir, si es usuario 1, que es administrador, mándelo a la página admin.php. Si es 2, que es usuario de consulta, mándelo a la página consulta.php. Yo podría redireccionar ahí, miren. Para eso se hace esto, vean. Entonces voy a hacer el de register. Ta, ta, ta. Parece que eso está bien. Tan, si conecta. La tabla se llama usuarios. Insert into de usuarios. Entonces yo vengo para acá y miro si la tablita mía se llama usuarios. Correcto, muy bien. Él va a insertar dentro de la tabla usuarios. Muy bien. Vamos a mirar qué más. Va a introducir un campo que se llama usuario. Miremos a ver si se llama usuario. Miremos la estructura. No, señor, no hay ningún campo que se llame usuario. Se llama usu. Ah, perfecto. Entonces aquí, usu en minúscula. Ojo con las mayúsculas y las minúsculas. Usu. Va a insertar un campo que llama password. Dentro. Aquí estamos hablando de la tabla, ojo. Password. Miremos a ver si aquí se llama password. No, señor, aquí se llama pasusu. Ah, bueno. Entonces aquí es pasusu. Tipo usu. Correcto, tipo uso, ¿verdad? Tipo uso, pas uso, uso. Este como es autonumérico, este no lo necesito. Me falta este, non uso. Y dice que nombre, no, ya sé que no se llama nombre, se llama non uso. ¿Listo? Variables, usuario, que recibe, entonces yo trato de llamarlos igualitos. Si este lo llame usuario, entonces más bien que se llame así usuario, que sí lo podría llamar, porque es el que está recibiendo del campo del formulario de este, miren, de este input. Entonces yo generalmente los llamo igualitos como está en la tabla para no enredarme. Yo lo llamo, entonces venga, yo lo dejo ahí y lo selecciono. Entonces selecciono todo esto que es usuario. Usuario, busco acá, busco acá, busco acá. Busco acá esta variable. Estos sí como son mensajes. Acá, 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 acá. Y le digo uso. Listo. Password. También nada de password. Me voy a enredar después porque uno es password, otro pass, yo no sé qué. Ya voy. Vaya hablándome mientras tanto. Password. Entonces lo voy a colocar pasuso. Bien, pues vayan hablándome. Nombre, no lo va a llamar nombre, va a buscarlo, nombre, eso sí está bien, bien pueda, nombre, entonces lo va a llamar non uso, ah, este me faltó, password, véalo, ¿sí ven? Se me olvidó seleccionarlo, y este es pas uso, entonces ya todo me quedó igualito, se supone que esto ya me debe registrar. Me debe hacer bien el proceso de almacenar dentro de la tabla de usuarios el usuario que yo crea, además que no tengo para validar. Porque aquí ya termino. Proceso del selector del usuario, ¿por qué no lo maneja con un switch? Proceso del selector del usuario, ¿por qué no lo maneja? No, pues esa es una forma, esta es la forma en que lo puedo hacer, pero
Pero aquí, ¿por qué Switch? Porque recuerden que Switch yo lo utilizo para generar posibles alternativas o situaciones que se me den. ¿Por qué el usuario como un Switch? Colócalo ahí mientras que yo voy a acá mirando. Entonces voy a grabar acá este archivo y vamos a hacer una prueba. Vamos a ver si ya nos graba. Entonces yo me vengo para acá y voy a ingresar a Daniel Arboleda. El usuario Dani. Y la clave 1, 2, 3, 4, 5. Voy a. Ah, bueno, acá hay la, antes de eso, mire que acá hay una imagen que me está generando como error. Mírela. Dentro del regresar, entonces voy a mirar a ver qué pasó antes de que hagamos eso. El de regresar. Mírenlo acá. Dice que debe haber una imagen que se llama atrás.png y que está dentro de img. Acá no está esa imagen. Yo ya la tengo por acá. Yo no me voy a poner a obviar. Atrás, véanla acá. Atrás png. Entonces, si ya actualizo, ahí ya cargó. Mírenlo ahí. Entonces otra vez, Daniel Arboleda, Dani, password 1, 2, 3, 4, 5. Le voy a dar registrar usuario. Me dice registro creado satisfactoriamente. Parece que pasó. Regresar para la página de inicio. Regresar. Vamos a ver si en la base de datos ya me lo grabó. Examinar. Ahí está ya Dani. Vean. Y me lo encriptó. Mírenlo ahí. Era la clave 1, 2, 3, 4 y 5 y mire cómo me lo dio. ¿Pero por qué? Porque dentro de mi código de programación yo le coloqué que la clave, mírenla por acá, la clave que recibiera me la convirtiera en SHA-1. Esto ya está mandada a recoger. Pero usted la puede cambiar, hash, la que quiera. Pero mire que me la encriptó. ¿Sí? Entonces, él sí recibió 1, 2, 3, 4, 5, pero cuando llegó a IPIN lo convirtió y lo encriptó a ese valor. Ya está haciendo ese proceso bien, bien. Ahora, ¿qué me falta? El de consulta. O sea, este que cuando se registre Dani 1, 2, 3, 4, 5 y le dé acceder, él me diga si existe o no. Y ese lo hace el archivo index. Entonces, ¿qué hace? Aquí también voy a cambiar. Esto no es usuario. Vamos a ver qué más hay de por acá de usuario. Por acá, ese sí lo voy a dejar así, aquí. Usuario. Muy bien. Esto los voy a cambiar a usu, usu. Password, nada de password. Voy a seleccionar todo lo que sea password. Mire que aquí va a validar el SHA. Si al convertirlo, al codificarlo, es el mismo. Pass, usu. Listo. ¿Qué más? Él viene, busca en la tabla de usuarios, va y verifica si ese usuario existe, si asocia ese valor y ese valor es superior a 1, entonces dice, ah, asígnele al resultado el número de filas que generó ese usuario. Si es mayor a 0 es porque hay algún registro que tiene algo que ver con él. Entonces vaya y verifique el password, decodifíquelo y mire si lo que él colocó allá es igual al valor que hay allá. Este sí es de, este sí no, este es otra variable, esa sí la voy a dejar así. Entonces él viene y verifica nombre, mire, nombre no. Eso es non usuario, non uso. Vamos a ver si está por acá. ¿Para qué? Para que me cargue en la página el nombre del usuario. Non uso. Tipo uso, si es tipo de usuario 1, lo va a llevar a esta página. Recuerde que en este momento, Daniel, si yo me voy para la página, mire qué tipo de usuario 9. Vamos a ver ese tipo de usuario 9 a dónde me va a llevar. Ni siquiera está, vea. Ni siquiera está. Entonces me va a dejar ahí volando, pero voy a hacer la prueba a ver si ya funciona. Si por lo menos me valida. Yo vengo para acá. Dani, voy a colocarle un correo que no es. De una clave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces ya por ahí me botó un poco de errores, mire. No se ha definido una llave array usu-usu en la línea 10 y no se ha definido un array pass usu, me quedó más en la línea 11. Usu, 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 usu y pass. Vamos a mirar a ver. Línea 10 y línea 11. Usu, usu. Aquí está, pero entonces estos venían del formulario.
Mírenlo acá. Name usu usu, si era así, usuario de la tabla usuarios. Sí, correcto. Está bien. Vamos a mirar ahorita el otro. En la línea 11. Paz, sí, claro, quedó malo. Spaz usu. Ahora sí, yo creo que ese era el error. Paz usu. Paz usu, claro, no identificó esos datos. Paz usu, listo, guardo. Vuelvo acá. Actualizo. Y le digo, Dani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, me sacó más errores. Ah, eso me quedó pegado para dar algo en la línea 11. Venga a ver por qué. Línea 11. Entonces se mira la línea 11. Ah, claro, veas, como quedó de horrible. Paz, uso, hombre. Listo, uso, uso, ta, ta, ta. Listo, voy a grabar. Es Dani. 1, 2, 3. Muy bien, ya vea. La contraseña no coincide. Dani, 1, 2, 3, 4, 5. Le di bien la contraseña, pero el nombre de usuario no. No existe usuario. Muy bien. Ya está validando, ¿sí ve? Ahora Dani, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí ya. Mira que no me llevó a ningún lado, pero sí me lo conectó. Ya no me sacó error. ¿Por qué? Porque esa página no lo está validando. Yo voy a decirle que me lleve, por ejemplo, a la 9 a Access. Voy a grabar. Si el usuario es 9, tipo usuario 9, lléveme a esta página. Entonces, otra vez, Dani, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí ya me llevó a la página, mire. Ya me llevó a Access, vea. Lo hizo bien. Que esta página esté todavía con problemas, claro, pero ya me conectó, mire. Ya me conectó. ¿Sí ven? Eso es lo que tienen que hacer en la evidencia 66. Hasta ahí. A ver, por el número que designa el tipo de usuario que requiere para la vaina especificada, no haría toda la validación de los if y analizaría la redirección. Ah, bueno, es válido, bien. Por ese lado, sí. Yo durante la semana logré me conectar a la base de datos para el registro, pero identificar la declaración de variables para cada campo me dio muy duro. Perfecto. Profe, ¿qué patrón de diseño utilizas en tu código? ¿Patrón a qué te refieres? Si es orientada a objetos, si es estructurada, ¿a eso te refieres? Ah, muy bien, no, este no es un modelo vista controlador, no. Esto es estructurada, porque ustedes no han visto programación orientada a objetos. Esto es programación estructurada. Ajá. ¿Listos? Ya en la 57 me presentaron algo. Ya ese algo tiene que validar que yo registre un usuario y que me permita por lo menos consultarlo. Entonces ahí es donde yo les digo, ustedes verán. Si graban y hacen todo el proceso. Mira, aquí me está funcionando, ta, 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 ta. Porque yo sé que hay proyectos que así me envíen eso, yo lo monto y si no me sirve, se los devuelvo. Entonces muchos van a decir, no, mientras que este instala y prueba, yo le mando el video bien, entonces hacen bien la grabación. Vea, este es mi código, esto lo que hace es que interpreta esto, porque lo hicieron en Python. Si lo hacen en JavaScript, pues ese es muy breve. Ese no necesito ningún intérprete, no necesito nada, eso sino ejecutarlo y ya. Pero si lo hacen, o sea que ya vamos a utilizar lenguaje para esa evidencia, correcto. Sí. Prácticamente es un CRUD, pues realmente eso no es como un CRUD, no, no necesariamente un CRUD. Entonces, ustedes ya con esa 57, donde tenían ya el formulario de registro, ya ese formulario debe validar. Y como ustedes tenían allá una opcioncita de registrar, que cuando yo registre me grabe ese registro. Lo mismo que les acabo de mostrar acá. Es eso. ¿Listos? Eso sería validar un usuario y registrar un usuario. Lo mismo que hicimos acá. O sea, esto que hicimos acá, mire que me registró el usuario
y lo pude validar. ¿Sí? Y si yo registro otro, Viviana Caicedo, Vivi, 789, el password. Ve ahí, me le quitó password a eso, no se puede ver así. Registrar. Yo vengo y miro acá en la base de datos, a ella me quedó Viviana. ¿Sí ven? Y si yo vengo y la valido, Vivi 7896. Ah, la contraseña no coincide. Ah, ¿verdad que solamente es hasta 789? ¡Pum! Ya la dejó acceder. Porque ya la validó, la encontró en el sistema y ya sabe que sí realmente existe. Ahí está. Entonces yo les voy a compartir ahí por el grupo esos tres, estos tres archivitos. Yo no les comparto nada del Bootstrap ni nada, yo les comparto index, conexión, register. Ya. Ustedes ya saben defenderse. Entonces ustedes miran si quieren utilizarlo bien, lo acomodan o lo ajustan a su necesidad. Perfecto. Si ustedes tienen otro, lo hacen con el que ustedes quieran. Recuerden que ustedes tienen libre camino. Yo no me voy a complicar la vida con ustedes, ni ustedes se van a complicar conmigo, nada. La idea es que ustedes sean libres en esa decisión de qué lenguaje van a utilizar, cómo lo quieren utilizar y de qué manera lo quieren utilizar. ¿Listo? Yo se los mando comprimidos porque ese PHP a veces lo restringe ahí el ¿cómo es que se llama? El WhatsApp. Bueno, entonces les deseo feliz noche. Ya saben, la evidencia 66, que es pantallazos de la configuración del Git, puede ser una, o si ya usted es un avanzado, entonces un repositorio que tenga cargado con su cuenta para yo validarlo. Y en la 67 es esto, que ese frontend que usted me envió, en la, mire que es, no, ahí ya lo que tienen que agregar es el código. Que ustedes me enviaron en la evidencia 57, ese mismo frontend ya está validado. Entonces, cuando yo le digité el usuario y la clave, que cuando le dé ingresar o lo que sea, pues me diga si es incorrecta, si es el usuario, o me permita ya acceder, ya está ahí, no más. Y que me permita registrar un usuario. Porque en la 68 ya tienen que hacer otras cositas, que es la agregación o agregar desde los formularios que van a capturar. Hay que agregar el código PHP. Si ustedes están trabajando en PHP, me pueden enviar porque yo lo que hago es montar. O graban, la que a usted le quede más fácil. Si usted dice, no, es que aquí, entonces graben, hacen una buena grabación donde me dicen, vea, este es el, me muestran así, como les mostré. Me dicen, vea, mire, esto lo que hace es que valida aquí, ta, 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 y es mejor para ustedes. Como quieran, yo no sé, como quieran, como lo quieran hacer. Lo importante es que en la plataforma quede cargada su evidencia, ya sea desde una grabación o ya sea desde los archivos comprimidos que yo extraería y armaría ahí con todo el paquetico. ¿Listos? Profe, para una ERP, ¿qué lenguaje es? No, cualquiera, Viviana, cualquiera. Cualquiera. Eso más que lenguaje es la sintonía que usted tenga con ese lenguaje y cómo lo lleve hasta el nivel donde usted pueda crear un ERP. Listo. Bueno, pues les deseo feliz noche. Voy a tener la grabación.